Así que bueno, vamos a comenzar a grabar, así que guarden silencio, vamos con nuestro himno de Xenomenoide. Y listo, bienvenidos a un Xeno Show más aquí en su rico lunes, aquí con nuestro amigo, nuestro amigo David, nuestro amigo Mario y Javi y yo, su servidor Seal, porque esto es un cortinilla. Creo que esto no tiene sonido, ni modo. Y okay, vamos a hablar hoy de los viejos payasos. De los viejos sabrosos, exacto. De los viejos sabrosos. De los viejos sabrosos, como Henry Cavill, que ya... Ni modo, esas nalgas están ocupadas. Espera. No, espera, que no lo digas así. Yo le mandé un mensaje y le dije que no soy ni posesivo ni celoso. Yo tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, estoy muy feliz. Ajá. Que me hace feliz que él sea feliz. Sí. Estoy muy feliz porque es muy guapo, Henry Cavill. Demasiado guapo, al grado de que por un momento pensé que tal vez tiraba para otro lado. Ajá, o sea, Mario confirma él cree que Henry Cavill es gay. Pues es que bueno, eso no afecta su desempeño sexual. No, tranquilos, o sea, a eso me Mario confundió su sexualidad. Pues Mario, él creyó, dije, no más, es tan hermoso. Su preferencia, su inclinación. Tal vez he estado ladrándole al árbol equivocado toda mi vida. Pero dije, ¿será? ¿Sí será? ¿Henry? ¿Será? Como Carlos Rivera, que se rumorea que será. Pero también, güey, puro grande se rumorea que es gay. Entonces, sí, Henry Cavill, Carlos Rivera, ya sabes. Sí, o sea, exacto. En cualquier momento. O sea, ¿quién será el siguiente? ¿Xenomenoide? ¿Xenomenoide se rumorea que es gay? Se rumorea que Mario X23. Pero pues, vi a su chava y... O sea, morboceándose a la chava del compa, güey. No, esto no se hace. Mario, eso no se hace. A menos que el compa te diga, mira, esta es mi morrita, ¿qué opina? Pero se vi que en los comentarios así todas las mujeres le tiraron mierda, güey, mierda. Como por, o sea, no es... ¿Cómo se llama esta que anduvo con Brad Pitt? Angelina Jolie, o la que anduvo con... Angelina Jolie. Pero ¿con quién anduvo antes? Ah, ándale, Jennifer Aniston. O sea, no es ella, pero la chava se veía guapa. O sea, se ve guapa, tampoco se alcanza a apreciar bien su cara, pero se ve guapa. Imagínate que para ella era como su sueño, su amor platónico de toda la vida, güey. De pronto la ven con esta güera y luego como el cubrebocas lo tenía en la barba, pues ya le empezaban a echar bullying así, qué pedo con su cubrebarbilla. Estaban viendo el primer error que tuviera. Okay. Y le empezaron, también me sale aquí un dato de último momento que todas las morras le empezaron a dedicar a Henry Cavill la canción de Si Yo Fuera Tú, de Patti Cantú. Ahora este no lo he escuchado, ¿eh? Por desgaste oportuno. Ahora que vuelvan los streams de dibujo, ahí te la ponemos. Ok, va, me parece, sí. El siguiente, hoy es lunes, así que nos vemos. De hecho, sí, ya te ves más alegre. Sí. Después de una semana de rehabilitación, de dibujar. No, pero es que el problema no es que he sido por dibujar, sino es porque estuve arreglando la computadora, si no es por eso. La otra mamalona. Exacto, sí. Por eso. La mamalona. ¿Tu compu tiene nombre o nada más es Mi Mamalona? Mi Mamalona, güey, así se llama, Mi Mamalona. Pero es que luego se puede confundir con las botas. Eso es cierto. Bueno, en sí no tiene ningún nombre, o sea, no tiene nombre. Solamente la llamo la PC Master Race. O sea, pero ve cómo la volteé a ver con ese amor. Quédate con quien te vea. Los que han visto a mi compu por la Patacam, que es la acabo de implementar esa cámara. ¿Qué puedo decir? A mí me gusta. La veo y me dice. Está orgulloso. Es exacto, es como decir. Me gusta cómo se ve. Ojalá mi padre me viera con los ojos que sea el de su Ojalá tuviera un padre que me viera. No, te ve como con los ojos que David ve a su Mac antes de ponerle la SSD. Ándale, exacto. ¿Sí? Ah, ¿qué tal te fue con tu SSD? Pues mira, estamos desde ella y creo que hasta la imagen se glitchea menos, sí, según yo. Sí, o sea, se sigue glitchando, pero ya no se glitchea tanto. Sí. O sea, sí, y pues ahorita tengo abierto mi Google Chrome, que ya vieron las pestañas que regularmente me cargo. Sí. O sea, le está jugando al verga, le valió, sí, le va de madre. Y tenemos en Burp el streaming de Grencho Gamer y de Eddie Wolf. Ok, muy bien. Twitch, palabra nueva, Lurk. No es por nada, pero Twitch consume demasiado, güey. Cuando estoy en esta compu y estoy trabajando y apenas abro Twitch, entonces empieza a valer madre. Es como de qué pedo con Twitch, güey. En la compu del trabajo, donde regularmente trabajo, que ahorita ya estoy meditando pasar todo para acá, pero no sé, no creo que sea negocio, a menos que no me vuelvan socio. Ahí se los dejo, esta empresa. Me vuelvan socios. Pero igual, desde que la actualización de Mac, antes nada más se trababa tantito la compu, como que agarraba el pedo y seguía trabajando. Ahorita no, ahorita se traba, abro Twitch, se traba el orden de todo y se regresa y salen las famosas letras chinas en la pantalla. Ah, ya. No. Oh, no. Ok. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Y creo que David dijo hace un tiempo, bueno, no hace un tiempo, el día que compró su SSD, dijo, no puedo creer la diferencia de tamaños que hay entre un disco normal, así un HDD, a un SSD, que sí es una gran diferencia, exacto. Oye, Javi, ¿tu compu tiene SSD? Sí. Ahí está. La operación de apéndice de la compu, le sacamos este tumor. Sí, mira. Este tumor. Y en realidad es porque en mi anterior compu se rompió porque me caí sobre el otro disco duro y se rayó. Dijeron, no, ahorita este pendejo no va a descomponer, mejor da que darle uno de Estados Unidos. Imagina, Javi, es que me caí encima y quedé embarazado. Peso, Sí, están pesaditos, pues es que es puro fierro pariente. Sí, que sirve, ¿no? O sea, se puede formatear y se le puede poner a la mamalona que estoy haciendo yo. Ajá, eso hizo social con mi disco duro. Sí, de hecho se tiene que formatear porque si no, no lo va a leer. Mac, sí. Mac y Windows. Pero como, bueno, luego te pregunto eso porque sí está más clavado y ahorita se va a ir todo. Exacto. ¿Cómo formatear un disco duro? ¿Cómo formatear un disco duro? En tu sección con eso te comprabas una PC. Exacto. Te enseñamos cómo valer madres cambiando un disco de Mac a un disco de PC. Y no moría hablando de eso. Eso sí, no es divertido abrir una Mac por el pedo de los pegotes que tiene la pantalla. Sí. Eso arruina toda la experiencia. En mi trabajo rompieron una. Yo quiero admitir que Mario nos compartió un video muy bueno de un vato que sufrió haciéndolo. Y yo me identifico más con ese cabrón que como seguramente me estaría identificando con este David y con Seal. Porque, o sea, Seal y mi hermano lo hacen parecer, nomás que es bien fácil, güey. La abres, le pones chingada de sólido y esta verga y ahora le embarras en su esa cosa. Yo soy ingeniero industrial, chicos. Significa que soy ingeniero de mentiras. Yo no sé de estas cosas. Güey, yo soy ingeniero, güey. Yo soy ingeniero. Nosotros somos ingenieros de inversión, güey. Nosotros somos ingenieros nada más para sonar mamalones, pero perdón. Justo, o sea, el punto es de que eso no es fácil. Güey. O sea, ustedes lo hacen ser muy bonita, no mira fácil. Yo si voy a comprar uno, voy a ir preconstruida, güey, porque yo no me voy a arriesgar, güey. De que, mira. Ahí tengo muchos Legos que nunca se completaron. Dice Seal que... ¿Neta? No, Lego sí. Bueno, yo tengo un Lego de Batman que no he armado todavía. Tengo aviones de modelos que nunca se acabaron. Yo tengo el Warcraft de Batman que completo. Wow. Miren, streaming de armando cosas de Lego todos juntos. Mira, Emma, no hay Pokémones ahorita aquí abajo. Y... te acaban de revelar que... Cállate la boca. Ah, no manches, sí es cierto. Y estaba bien chido ese Wargremón, güey. Sí, pero... no tengo tiempo. Güey, Emma, hazme caso, güey. Regálale cosas a la gente que sí lo valora. A mí. Exacto. Ya estaría armado esa madre y ya estaría armada. Ahorita ya hasta hubiera armado un puente de mi casa a la tuya para hacerte el... Exacto, el delicioso. El desayuno. Por eso, el delicioso desayuno. Ajá, y sin respeto a la salud porque lleva un chingo de colesterol, esos huevitos con tocino. Sin respeto a la salud. Esos huevitos con salchicha. Exacto. Pero bueno. Mi hermano, Ajá, ¿qué va a decir? Okay. ¿Tu hermano qué? Ah, no, mi hermano igual hablando de Legos, justo antes de que fueran la semana pasada, alcanzó a ir a la tienda de Lego en México y se compró el Razor Crest, la nave del Mandaloriano. Ah, no manches. El ¿La Lego de Santa Fe? Sí. Oh, okay. Man, está precioso, güey. Me encanta el Lego, güey. Hicieron un gran trabajo en pasar de juguetes para niños a juguetes para gordos ñoños como yo. Exacto. Es que no manches, güey. Nuestro mercado son los gordos ñoños, güey. Véndele nada. Ese güey sí trae varo, güey. Porque quiero ver al pendejo que le compra a su hijo un halcón milenario de 5,000 pesos para que lo pierdes. Para que jueguen con eso. Es como te costó 5,000 pesos, ¿tú vas a dejar que Coso juegue con él? No, lo agarras y lo subes arriba del closet. Sí, sí. De hecho, ahí estaba el NES del tuyo y sí, yo sí lo vi con ojitos de ¡y, lo quiero! Okay. Voy a ahorrar para comprármelo porque... Bueno, y bueno, también les recuerdo, como esto es en vivo, pues, si quieren para amenizar, bueno, en vivo para nosotros. si quieren amenizar la estancia aquí entre nosotros, pueden poner música libre de derechos en el bot, por si quieren escuchar. Ustedes, por si quieren escuchar por el bot. ¿Está la del hombre pan? Sí, pues no sé si tiene derechos. Pero sí, todo lo que no tenga derechos es bienvenido. Así que... ¿Y qué, Mario? No, pues, ¿cuál es? No, lo que te iba a decir que aquí está, ya está aquí al lado, diciendo que pedo, yo pagué por mi mención. ¿Qué pedo? Exacto. Godzilla, bueno, Kong versus Godzilla. Ah, ¿vamos a abrir con eso? Uf. Sí. Esto nos va a llevar como... Exacto, vas a abrir la caja de Pandora, güey. Pues está bien, porque tenemos que esperar para jugar. Pero, sí. Quería que estuviera con nosotros, precisamente creo que no va a llegar, pero... ¿Pipo Palomo? Que con nosotros. Si quieres, porque... Bueno, sí, ¿por qué no llegamos y hablamos de pinche Nintendo que chinga su madre? Llega nuestro invitado. Me parece pero bien. Déjame, digo porque creo que nosotros cuatro le vamos a Godzilla. Ah, no mames, que Pipo Palomo es Team Chango Mugroso. Es Team Kong. No mames, güey. Quería ver qué pasaba si poníamos 4 idiotas que le van a la lagartija y a un idiota. 4 lagartijas contra un mono. Exacto. Le vamos a hacer el delicioso desayuno. Bueno, vamos a checar. Vamos a esperar a ver si... Ok, hay que esperar a que Pipo Palomo se despierte. Digo, para él van a ser como las 4 de la mañana. Que ahorita se levanta a las 5 y ya se ponga a chambear con nosotros. Bueno, entonces Javi quiere hablarnos antes de eso. Quiere hablarnos un poco. Nintendo, chinga tu madre. Okay. Exacto. Ok, bien. Abrimos y con bueno, eso. Pasando al siguiente tema. Ok, no, sí, yo también, porque también tengo que hablar de PlayStation que chinga su madre. ¿Te imaginas así súper cordiales? Y bueno, ahorita... Entonces... Un tema muy interesante. Y ya ese patrocinio de Nintendo. Es lo que te iba a decir. Y ahorita, y el mensaje siguiente es, y este video está patrocinado por Nintendo. Nintendo, chica tu madre. Y bueno, muchas gracias a Nintendo por haber patrocinado. Por habernos mandado el código anticipado para reseña de Monster Hunter. Exacto, sí. Bueno, Javi, cuéntanos por qué. Adelante, dinos. Este odio con Nintendo de nuevo. Miren, tuve fe. Ok. Yo creí que Nintendo nada más estaba mamando y todo eso. No, bueno, lo que pasa es que el 31 de marzo se cerró el año fiscal de Nintendo. Eso significa que, como ellos dijeron, oficialmente ya no va a haber más copias digitales de Mario 3D All-Star. Sí, 3D All-Star. O sea, hasta ahorita no hay pedo porque Nintendo hizo lo que prometió. Hizo lo que prometió. Pero es justo, o sea, no es como que no, todo esto ya sabía que iba a pasar, nada más que eso no significa que deje de chingar a su madre. O sea, es que ahí te va. Que ese es el punto, o sea. Javi funciona así, Javi dijo, le dijimos todos, güey, es una mamada, Nintendo va a quitar los juegos en marzo, la chingada, puro digital, bueno, digo, puro físico y comprado en caro. Javi lo que hizo fue... Yo voy a disfrutar del juego ahorita, pero Javi del futuro se va a emperrar. No, porque obviamente ya he tenido más tiempo para meditar la situación de Nintendo, ¿no? Entonces, ahorita lo que me emputó es que el día de ayer se estrenó un juego que me está gustando muchísimo, que es Pac-Man 99. Ok. ¿Qué es esto? O sea, viene... aquí, en este momento yo espero que dijera Monster Hunter, un pinche juegazo, ya me tiene atrapado, pum. Pac-Man 99. Monster Hunter es la matatena. Javi es nuestro niño viejo. Matatena. No, espérate. Pac-Man 99 viene en esta vibra de juegos retro, clásicos, que le dan este spin de Battle Royale. La verdad me gusta mucho porque pues, es divertido. La manera en la que juegas, pierdes, vuelves a empezar otra partida, es muy dinámico. Me gusta mucho Tetris 99. Me gusta mucho ahorita Pac-Man 99, que posiblemente voy a jugar un ratito en mi stream mañana. Digo, okay. Ya lo jugaste. El viernes pasado jugué un ratito al principio del stream, está muy padre, y de hecho hasta gané un número 1 porque soy bien verga. Ah, no, es cierto, lo recuerdo, lloramos. Sí, no, okay. Sí, te cargué. Sonó We Are the Champions. Sí, exacto. Y entre esos estaba uno que me gustaba también mucho, que era Mario 35. Lo mismo, es una manera de jugar Super Mario de una manera más interesante, porque el Mario original es un juego que nunca nadie ha terminado más que David para justificar que se compró un Game & Watch. Ok, sí, totalmente válido. Pero es un juego que yo, la verdad, sí me han dado ganas como de terminar, era un buen spin. Y ahorita estoy molesto porque yo sabía que ya no iba a estar después, yo no sabía que iban a cerrar los servidores, entonces, como es un juego en línea, oficialmente Mario 35 se fue al demonio, nunca más lo voy a poder volver a jugar, nunca va a haber nada más. Entonces, la verdad, me molesta mucho. Sí, o sea, alguien lo va a revivir en algún emulador. Lo van a meter a la cárcel. Lo van a meter a la cárcel, lo van a meter en un cease and desist. Uh-huh. El punto es que Nintendo ha tomado decisiones bastante cuestionables, especialmente con esto de las ofertas de tiempo limitado. Porque incluso si regresaran, si mañana dijeran, pues ¿saben qué? Si jaló, siempre sí vamos a sacar Mario 35, o siempre sí vamos a seguir vendiendo, pues es una mamada, porque en realidad solo lo están haciendo para que la gente trate de comprarlo rápido, bajo el miedo de que va a dejar de existir el juego en un par de meses. Entonces, que es la primera vez que Nintendo aplica esa, ¿no? Sí, y es un problema, y yo creo que todos deberíamos boicotear ese tipo de acciones. Wow, ya armando la revolución aquí en vivo. No, porque si jala, va a sentar precedente. O sea, si dejamos que Nintendo haga esto, ¿qué va a tener Xbox o PlayStation de hacer exactamente lo mismo? De, oigan, ¿saben qué? Voy a tener PlayStation y Xbox son tan coleros con Nintendo. Justamente, no, pero por eso, o sea, si le dejas... O sea, tan así que Seal tiene un tema similar, que va por la culerez, exacto. Sí, no, de hecho ahorita estoy interesado. Estoy muy interesado. Ajá, sí. Mi problema principal ahorita de qué siento que debería fracasar. Uh-huh. Yo siento que debe de fracasar el remake de Skyward Sword de Zelda. Tiene que fracasar. ¿Por qué? Uh-huh. Yo en mi... la verdad, sí los fans de Nintendo nos merecemos que nos pendejen de vez en cuando por comprar a precio completo 3 juegos viejos. Pero hasta yo decía, bueno, va, te la compro. Son 3 juegos viejos, son clásicos, vienen en un paquete que estaba culero. Sí, estaba bien culero, pero son 3 juegos. Por el precio completo puede ser abusivo, pero va. El pedo ¿cuál es? Que por el mismo precio te quieren vender Skyward Sword, pero ese nada más es un juego de Wii. Eso significa 2 cosas. O Nintendo dice, los juegos de Nintendo 64 y de GameCube ya no valen tanto, entonces por eso los regalamos y en realidad te estás pagando por Mario Galaxy, que lo dudo. O que, porque si dejamos que gane esto, entonces ¿qué es lo que van a sacar? Güey, voy a sacar Pokémon Stadium. No sé. Ay, güey. Pokémon Stadium a precio completo. Ha caído, Pipo. Pero avisen, esperen tantito. Colapsó el arrange de... Sí, exacto. No. A ver, aguanten. Que dice aquí nuestro floor manager que... Avisen. Necesitamos una que diga espere aquí. Ya se ve. Necesitamos una que diga espere aquí. Avisen. Sí lo tiene... A mí no. Sí. No, Eduardo, pero no sé cómo hacer que... Yo también, averigüen cómo. Yo los hago socios. Hazme socio. Ahí está. Pipo. Que le haga sucio, dice. Sí, el sucio desayuno. Pipo. ¿Cómo estás, Pipo Palomo? ¿Cómo estás, Pipo? Invitado especial. Estaba muteado, güey, yo hablaba como pendejo. Mira, cuando llega Pipo, llega. Así para que no me vean, güey. Exacto. Oye, y llegó con voz suelta, Sí. No, güey. De hecho, tiene el mismo micrófono que yo, la otra vez ya lo supe. ¿Sí? ¿Este? No, ya. Bueno, no, ese es el nuevo. Yo tengo el anterior. Tienes el con su chela. Este bracito, el que trae, era una lámpara. Ajá. Y como se me rompió, le puse esta madre aquí. Mira, y este brazo que ves no es mi brazo. Pero pues mira, pero levanta bien chingón, ¿eh? Pues sí, güey, cualquier palo, pues digo, ponle cualquier cosa para que lo tengas ahí. Cualquier palo levanta, dice el Pipo. Uy, ya comenzamos, híjole, amigo, ya vamos a comenzar con los albures, lo siento. Pipo lo comenzó. Pipo, ahorita estaba Javi dándonos un sermón de por qué regañando a Nintendo en directo. Que a mí me parece muy bien, es justo que lo haga. Sí, se me hace muy bien. Entonces, nada más para cerrar el tema, no compren Skyward Sword, no lo compren. A menos que les guste mucho Zelda. Es lo que te voy a decir, Javi, si eres un jugador casual y aparece ahí y dices, ay, este Skyward Sword, no lo compren, porque si hacen eso, de pronto vamos a tener ¿Qué va a tener Nintendo que diga, querían Mario Galaxy 2, aquí está a precio completo solito? 2,000 pesos. Oye, no, ¿sabes qué voy a hacer? Chinguen a su madre. No compren Skyward Sword. No compren los Joy-Cones. Cuando todos tengan el Skyward Sword de Switch, yo voy a jugar el mío de Wii y voy a ponerle que es el de Switch, y cuando nadie se lo espera, voy a decir, pendejo, cuando el de Wii todo el tiempo, órale, se ve bien chingón, güey. Se parece, no parece, imposible, güey, porque vas a tener que estar todo el tiempo ahí haciendo como que funciona. No, voy a estar porque también eso se hace con los Joy-Cons. Sí, pero hay una diferencia entre el Joy-Con, güey, y el control. Que la verdad, sí. Lo pintas, güey, lo pintas. Es una culerez de Nintendo, pero una de dos. O sí estamos viviendo la primera vez que Nintendo se pasa de lanza y hace estas maniobras bien extremas. O dos, es el principio para que también te metan en el Nintendo Online una consola virtual de 64. Pues mira, si a cambio de esto apareciera una consola virtual del 64, bien. Y del GameCube, era su madre. Se me hace, no dudo, vuelvo a lo mismo, parece que es una mecánica ahí medio truculenta que apenas está implementando Nintendo, pero se me hace muy estúpido que saques un Mario 35, que es un juego completo, bien hecho, sistema de niveles y todo eso, para que te lo chingues en marzo, así literal, lo elimines de la vida, y que además saques un compilado de 3 juegos que a la gente le maman, y que también en marzo decides que ya no lo quieres hacer. O sea, lo normal es, pues lo vamos a seguir haciendo, va a llegar un punto en el que, pues ok, ya no lo vamos a producir, pero tampoco va a ser la noticia. Regularmente lo que hacen las compañías es como, vamos a publicar este juego, sacamos un tiraje de tanto, y dependiendo si se venden, sacamos más, si no, no. Pero ellos fueron muy específicos, diciendo que una de las noticias importantes es, en marzo se deja de vender. Y es como de, no podías no decir eso y dejar que simplemente en marzo dejara de existir orgánicamente. El hecho de que sea una noticia como de, ¿qué vas a hacer? Pues no. ¿Qué planea con esa noticia aquí el Illuminati? Es como algunos juegos que luego yo busco y en Game Planet ya no los encuentro tan fácil, o ya no están así en la tienda en línea, pero pues es porque igual ya dejaron de fabricar 2. Xenoblade es carísimo ahorita porque no hay físico. Pero pues no te enterabas, y con Mario sí fue de, pendejos, denme dinero. Sí. Bueno, que en ese sentido, también estoy siendo muy duro porque, a ver, Mario 35 era gratis. O sea, pero yo habría preferido que vendieran skins. 99 en físico. O sea, ese juego daba para una versión física. Sí, y yo soy el único pendejo que lo compró. Sí, justamente, yo habría preferido que lo monetizaran, o sea, que ahorita sacaran, bueno, esta es la versión, en el aniversario es gratis, y después sacamos una versión que igual, pero ya la puedes monetizar. Yo lo vería ahí todavía más plausible. ¿Qué planeas, Nintendo? Pero, pues, ¿qué chingados? El dinero ya lo tiene. Me vas a perder, Nintendo, me vas a perder. Yo creo que simplemente fan de Nintendo, es un control mental. Cabrones. Sí. Es un juego mental que tiene, güey. O sea, es como, voy a ver qué tanto te la pueden ensartar y aún así tú regresas arrastrándote a mí. Así de simple. Es su juego, es un juego. Así. Y la gente le gusta porque lo sigue consumiendo. Y es la consola más vendida, güey. O sea, sí. Es que así son. Es que la verdad también eso afecta. O sea, también hay que recordar que Nintendo sí tiene historia de ser manchado. O sea, por ejemplo, me puse a volver a ver ahorita la pelea entre Sega y Nintendo. Y te das cuenta que Nintendo eran mafiosos. La parte 2 está muy buena. Pero Nintendo son unos mafiosos. Y nada más porque Sega... Hay que agradecerle a Sega que gracias a ellos rompieron el monopolio de Nintendo. Y dejaron sus prácticas mafiosillas que tenían. Sega es lo... no sé qué les pasó. Sega fue un kamikaze. Sí, ellos fue como de, voy a bajarle los huevos a Nintendo, pero me va a costar mi carrera como empresa de consolas. Sí. Y nos dio el PlayStation, entonces todos estamos felices por eso. Ajá. Así que estuvo... Algo bueno salió de todo eso. Y bueno... Hablando de PlayStation... PlayStation, a ver, es que también ahora Peipo te platico, sea altamente una queja con PlayStation. Entonces, exacto, porque yo soy más usuario de, PlayStation que de Nintendo. Solo quiero ver si puedo adivinar cuál es la queja y me dices si la atiné o no. Exacto. Es la cancelación, bueno, que ya no vas a poder comprar los juegos de PlayStation 3 en PlayStation, digo, los juegos de viejitos en PlayStation 3. Ah, no, eso no, yo iba a hablar de que iba a haber censura de la viejota sabrosa de Resident Evil. No, sí, exactamente es eso, amigos, o sea, es que mira, estoy molesto y no. Estoy molesto. Mira, sí y no. Sí y no. Estoy molesto porque no me están dando otra opción de dónde poder comprar esas madres. O sea, es como, ok, sé que algún día va a pasar, es como... Es algo que tiene que acabar, es obvio, es un producto que se tiene que acabar y como todo buen ciclo se cierra y entonces pues ni modo, lo nuevo, lo que sigue, o sea, si quieres juegos viejos, pues ya tuviste su tiempo para probarlos, ¿no? O sea, ya los jugaste, yo por eso ahí tengo ahí está atrás mi colección de juegos físicos de PlayStation 3. Lo que no se me hace chido es que varios juegos exclusivos de PlayStation se van a perder. O sea, que no fueron porteados o que no fueron relanzados o que hay cosas que no van a volver a salir en PlayStation. Por ejemplo, no sé, el Power-Up de Mega Man Chibi, Mega Man Maverick Hunter X, que esos no fueron porteados a otros lados, que se quedaron solamente en tiendas digitales o tiendas físicas de PSP. Entonces, o también hay juegos digitales que creo que tampoco salieron para otras, bueno, que no fueron porteados a otros lados. Entonces esos se van a perder. O sea, un montón de juegos de PlayStation chidos se van a perder. Y eso es lo gacho. Es como, pues mínimo dame el chance que en tu servicio de PlayStation Now, pues ahí los juegue. Hay varios juegos clásicos de PlayStation que los puedes jugar. Entonces, pero en teoría PlayStation, bueno, lo que se dice es que PlayStation compró los derechos para poder tener como los no sé, como emuladores. Ahí ya no supe bien, no sé cómo, para que puedan correr en su sistema juegos de otras generaciones. O sea, estamos hablando de jugar PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, Vita en el servicio de PlayStation. O sea, es lo que se dice. O sea, PlayStation compró los derechos, ya sabes, para que nadie más pueda usarlos y él tenga el control. Ajá. Pero eso no es una garantía que, ok, PlayStation nos está escuchando, va a agarrar y va a poder ser retrocompatible todo, y su plan es eliminar las tiendas, esas tiendas que tiene para poder meter todo en una sola y que podemos jugar. Pues obviamente no se sabe, no creo que sea así, PlayStation no es de los que hacen retrocompatibilidad con sus cosas, y pues nada más es triste, o sea, es triste porque ganaría muchos más fans PlayStation con todos los juegos que está dejando atrás. O sea, ese es el problema, que porque no sé por qué no lo haces, simplemente mételos a PlayStation Now y ya. O sea, no tienes que dármelos tal vez en, ¿cómo se llama? En las nuevas tiendas, o sea, para que no tengas que hacer el port y seguir metiéndole más parches a la Play para que corra los otros juegos, sino simplemente súbelos en un servicio de streaming que es PlayStation Now, de ahí los juego y ya. Igual es una bronquilla, porque mantener servicios así, pues es una lana, y pues yo creo que ya es una lana que PlayStation no le interesa. Sí, por amor al arte, porque sería amor al arte, no sería como de que yo estoy recibiendo algo a cambio. Sí, de hecho duró bastante. O sea, yo todavía me acuerdo que jugué Call of Duty, el Modern Warfare 2 en mi Play 3. O sea, yo antes de tener mi Play 4 yo ahí jugaba el 2 todavía y me gustaba bastante. Y también falta ver qué dicen que vaya a pasar con temas como de soporte de juegos online y demás, ¿no? Que yo creo que se va a hacer el siguiente soldado caído del Play 3. Y entonces, tú que tenías Modern Warfare en Play 3, el día que eso pasa, que es muy pronto, vas a poner ese disquito en tu consola. Y todo eso. Pues en teoría ya va a pasar, según en junio se cierran servidores, se cierra tiendas. Entonces, pues ahorita, ahora sí que... Y es lo que venimos platicando, yo creo que desde el primer Seno Show, que ya cuando compramos discos y jueguitos físicos, nada más lo compramos para que se vea bonito en el librero y nos dé ahí su ciclo de vida natural. No, porque lo puedes volver a... Sí, exacto, no, o sea, si es físico lo puedes a jugar. Ajá, pero me refiero, por ejemplo, a Modern Warfare, que ya que cierren todo... Ah, bueno, pero este tipo de juegos, que son solamente multijugador. Ajá, juegos que son... También consideremos... Muchos juegos tienen... traen parche día 1. Sí. Es más, el 100% de los juegos ahora tienen parche día 1. Pero hay algunos que te dicen, güey, este juego tiene una actualización, ¿quieres ponérselo? Y puedes claro. Y lo único que te impide es jugarlo online, pero puedes seguir jugando. Ajá, entonces, si dejara de existir el servicio, tú podrías seguir jugando tu jueguito físico, pero sin las actualizaciones. Y a ver cómo te va... Exacto, pues y a ver cómo te podías jugar online. Porque antes, en los juegos, de toda la vida, amigos, sacaban los juegos lo más pulido que se podían, precisamente porque no tenían este chance de parchar nada. O sea, parchar un juego era sacar una reedición completa de un juego que arreglaba cosas. Está el tema de Mario 64 o de Zelda, que parcharon la sangre de Ganondorf. O sea, no es como de que les aventamos un parche digital y ya lo corregimos. No, sacaban un batch completo de cartuchos y esos ya lo traían. Sí, y eso pues ya no pasa con los juegos. Los juegos se actualizan ahorita diario. Sí, pero bueno, estamos hablando de juegos que ya son del 2014 para acá. O sea, porque el Play 3 está del 2006, creo, 2007 más o menos. Es que todavía hay una brecha de incertidumbre. A ver qué va a pasar con todos estos juegos. Que yo les digo, o sea, a final de cuentas ya son rentas y son para que sean bonitos en tu librero. Exacto, por ejemplo, y es lo que yo pienso, o sea, juegos que ya no sé, o sea, todos los juegos de PlayStation 4, por lo general casi todos tienen ya un parche. Entonces, eso sí ahí está un poquito más complicado, pero yo todavía lo veo para Play, o sea, hablando de la generación pasada, ahí sí no hay problema, o sea, de casi todos los juegos que tengo físicos lo instalas, juegas y ya, o sea, no necesita como una actualización. Y ahí yo todavía tengo también una duda de que si ya tienes todo tu juego actualizado hasta el último día y cerraron servidores y por alguna razón logras preservar esa información de tu juego parchado hasta ese final del día, ¿lo puedes jugar a como se jugó hasta el final? ¿O todos esos datos también como que se crashean? No, pues eso queda así, o sea, porque sí, eso descargaste. Eso ya, o sea, exacto, de hecho lo que dicen, o sea, si tú tienes juegos de PlayStation, en tus cuentas así del 3, de Vita, de PSP, bueno, el Vita ya está muerto, el PSP y el PlayStation 3, aprovecha y bájate todas las cosas porque ya no vas a poder. O sea, eso es pero lo que usted está diciendo es que si alguien compra el juego y quiere bajar la actualización, no puede. Si ya no existen los... Pero hay opciones en internet, ahí están los parches. Los buscas y lo metes de alguna forma. Ok, pero legal, mira, pero de manera legal, que tú no tienes que hacer un esfuerzo extra por buscarlo. Sí. Ajá, no, porque estamos de acuerdo. De hecho, a noticia de esto, están saliendo muchos hacks de que, ok, PlayStation va a cerrar su cuenta, pero no es el final. Puedes tener una PlayStation modeada, donde puedas jugar todos los juegos que tú quieras, y es como... Sí, tienes razón, o sea, eso es lo que va a pasar. Hasta si te dicen, te cobro un varo porque puedes ahí, ¿lo pagarías? No lo sé. Pues mira, mi contrato depende. Con Xenomenoide me impide decir por ti. Exacto. Pero, hipotéticamente hablando, sí. Yo soy muy feliz, digo, hipotéticamente hablando, soy muy feliz con mi PSP que puede leer juegos de PlayStation y Game Boy Advance, y no sé qué otras cosas. No, pero no, falta que el Wii también ahí. Es que mira, o sea, no sé si hablo por todos, pero creo que sí, por una gran mayoría es como, mira, o sea, si PlayStation hiciera lo que estoy diciendo de que, ok, te voy a dar, ok, voy a cerrar todo, no vas a poder descargar nada. Ajá. Pero todo eso que no, que solamente lo hice exclusivo para esas plataformas, y contenido digital, lo voy a resubir a una plataforma que es PlayStation Now, que lo tiene. Simplemente voy a actualizar mi catálogo y ustedes van a poder jugar en streaming todo. Yo contrataría el servicio. Porque ¿para qué quiero buscármelo? Pero el problema es que aquí PlayStation no me está diciendo nada. Solamente me está diciendo, voy a cerrar servidores, bajen todo lo que puedan que tengan porque golpe avisa. Lo único que hizo fue meter pánico en la comunidad. Exacto. Básicamente Nintendo nos hizo eso con el Wii en su tiempo, hace unos años. Sí, exacto. Y yo sí entré en pánico, porque no mames, ¿qué juegos de Wii quiero? ¿Cuáles quiero? Por suerte, gracias a... ¿Jesus? A nuestro patrocinador, NordVPN, puedes decir. NordVPN, exacto. Por suerte, casi todos los juegos de Wii y todos los juegos padres de Wii están en Wii U, güey. O sea, sí. O sea, los puedes encontrar en el catálogo online de Wii U. Pero, si tú tuvieras un Wii, todavía podrías jugar todos los juegos que... De hecho, ese era el chance, ¿no? Era como tu último chance de bajar todo y lo vas a poder jugar cuando quieras, pero ya no lo vas a poder volver a descargar. O sea, sí. O sea, si valió más de tu USB, y ya, adiós. Sí. Si tenías el Ocarina of Time en tu Wii y no lo descargaste, ya se quedó. Se llamaba. Se llamaba, ya no lo volvés a ver. Pero si lo descargaste, lo puedes jugar cuando quieras. Sí. Al menos y de hecho, Wii, es algo que está haciendo PlayStation igual. Al menos que hipotéticamente tu Wii esté chipeada y ya no puedas jugar Ocarina of Time, pero hipotéticamente. ¿No? O sea, hipotéticamente. Bueno, es que también lo que pasa es de que el pánico pues viene ante algo que es inminente. Y sí es gacho de PlayStation, pero en realidad le está pasando a todas las consolas, le va a pasar... Menos a Xbox, porque Xbox tiene la retrocompatibilidad bien mamona. Es que es eso, Xbox es la única compañía que hasta ahorita está pensando justamente en la preservación de su catálogo, de que no es como tal una preservación per se, pero sí para que la gente tenga acceso a los juegos del Xbox del día 1, de cuando nació Xbox. Los puedan seguir jugando de manera sencilla, fácil y óptima hoy en día. En el Xbox puedes agarrar un disco viejo del Xbox One, del original, y ponerlo dentro. No, es que ese es el punto. O sea, si en teoría puedes, si están en el catálogo de Xbox. Ahora, yo no sé si Microsoft tiene todo... El nuevo Xbox sí tenía algo así, ¿no? Que sí tenía... Que eso era lo que lo rompía. Es que el pedo es de que no tenemos... nuevos. Se muteó todo lo que muteaste. Pero bueno, supongo dijo algo como chinguen a su madre todos. Yo quiero videos. ¿Ahí me oigo? Sí, repítelo nada más lo último. Ajá. Que en Fenomenoide no nos ha llegado el Xbox y entonces no lo hemos podido checar. No, pero según yo, era de sus cartas fuertes, ¿no? La retrocompatibilidad. Pero digital, ¿no? Pero digital. No, es que, o sea, digamos, no, Mario, ¿sí o no? Espérate, güey. Tal vez Pipo sí sabe. Puedo meter un juego de 360 a mi Xbox. No sabré decirte. Y se va a instalar. Yo voy a poder jugar el juego con mi disco de 360, sí. Ah, pues va a ser como una llave. Ajá, o sea, el Xbox busca que tienes o sea, ve que tienes el juego físicamente y te lo descarga. O sea, no es como el 360. Ah, ya, es como... es como la kermés, güey. O sea, es como tienes tu papelito de un agua y lo cambias por un agua real en esa tiendita. Exacto, o sea, pones tu disco y lo primero que te dices, este juego se tiene que instalar. Okay. Y es como de, ya... Pero cualquier juego. Pero mientras esté en Xbox, ¿no? Específica en su lista. Ajá. Pero mira, es que sí, ya se empieza a volver extensa, o sea. Sí, pero es más de lo que otras compañías han hecho. Y eso es lo chido. Y eso es lo mismo que PlayStation podría hacer, pero le tiene miedo al éxito. Porque imagínate, si PlayStation hace eso. No, o sea, ¿cuántas personas dirán, no manches, eso PlayStation? Es que todos lo hacen por dinero, o sea, si no les da dinero, no me sirve. Y es que yo lo pagaría, o sea, si me dan el chance de volver a jugar volver a jugar Maverick Hunter X, yo lo jugaría. Real el juego. Sí, yo creo que ahí viene mi es que yo no creo que seas el único, yo creo que hay grandes fans que les gustaría jugar el Crash clásico, o sea, sé que hay el remaster, pero todos casi, o los Digimon, o los Digimon World. Güey, yo creo que Xbox, para que juegues esos juegos, tienes que tener el Xbox Pass o esa madre. El Game Pass. Fíjate que no, porque... O sea, mejor un viejo, ¿no necesitas ese? Para bajarlo, para que te lo actualice, para que no. No. Se lo está llevando de calle, güey. Entonces, ¿qué hago con mi PlayStation? Es que, güey, Microsoft tiene la lana del mundo, güey. Es que Microsoft prefiere tener historia que perder, Sí, es que Microsoft es Microsoft y aparte va mucho de su filosofía de que él quiere hacerlo todo digital. Entonces yo creo que para él es más fácil ya decir eso, porque supongo que PlayStation también no lo hace porque no no entiende cuál es la infraestructura y no quiere preguntarle a alguien que sí sabe, oye, güey, ¿cómo le dice? Oye, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 3? Entonces, seguro PlayStation dice, pues yo no sé hacer eso. Que si le preguntan a alguien, va a decir, ajá, hazme eso y te digo. O algo así, o dame exclusivos, que ya lo he hecho. De hecho, va Days Gone para PC, pero sí. ¿Saben cuántas, cuántas ha vendido Play 5 y contra Xbox X? Le va ganando. No, de hecho, PlayStation va ganando y a pesar de la escasez, es la consola mejor vendida de todos los tiempos, ¿eh? Ahí está el dato, ahí búsquenlo. No, sí, el Play 5, a pesar de que es la consola que más escasez hay, es la que más rápido se ha vendido. El Switch, según yo el Switch está número 1, ¿no? Sí, bueno, Play, pero es que también piensa mejor que vendida, ya tiene 4 años sí. Consola que acaba de salir en diciembre con una que ya lleva 4 años afuera. Ok, sí. Sí. ¿Cómo todos nos miramos y nadie dice nada? Como de se muteó otra vez. Se muteó otra vez, pero nadie le va a decir nada porque lo que dijo se escucha inspirador. ¿Por qué te está pasando? Pues quién sabe. No, antes a Mario le pasaba mucho. Ahora ya no le pasa. Deja de descargar juegos ahorita. Sí, pues, ya, el que tiene abierta mil pestañas en Chrome. Está bajando juegos de Play, güey. No mames, ya, lo tengo. Sí, bueno, pero ya me escucho, chingado, ya me escucho. Ya, no, si siempre te has escuchado, el problema es que te muteas de vez en cuando. Sí, te muteas por partes, por secciones. Sí, o nos hace la broma de... Ah, sí. Y oye, luego no sé qué. Ajá. Y todos nos quedamos... Ah. Y los volteamos a ver. Mira. Necesitamos una sala de espera, güey. Creo que necesitamos otro Timmy. Sí, exacto. No manches. Hablando de Timmy, un aplauso a Tommy, a Tommy11, porque logró llegar. Leche papu. Exacto. Mira, David sí sabe. El gamer más bueno. El gamer más pequeño. Que ha logrado llegar a... No es gamer, es youtuber. Youtuber, pero yo lo voy a decir gamer. El niño, el que tenía... que tiene cáncer, exacto. Sí, porque los millones de suscriptores lo ocurren... No, no es cierto. Sí. Pero él. Sí, pero felicidades por el niño. Digo, y bueno, tenemos un invitado especial, Eddie Bull. Hola, Eddie. Que es Mario ahora. Déjenme acomodo otra vez todo esto. Te platico, estábamos en el tema sobre la sexualidad de Mario. ¿Por qué Henry Cavill? No, Exacto, sí. ¿Que por qué hay más hombres enojados que mujeres enojadas? Sí, es lo que estamos diciendo. Con el tema de Henry Cavill. De que no resultó ser del otro bando. Exacto. Oye. Que Mario decía que Henry Cavill era gay. Y lo defraudó. Tal vez. Mario solo esperaba con toda su alma así de... Su veladora. Su veladora, dice. Sí. Nada más lo imaginaba así, vestido del tigre Toño. Se le rompió su corazón así. Sí. ¿Qué opinas sobre lo de que Nintendo... Bueno, primero que Nintendo dejó de poner el Mario 35? Yo creo que sería mejor que retomemos con Lalo desde lo de Xbox, porque si no, no vamos a avanzar con los temas. Sí. Ok. Platíquenlo. Okay, pues el tema de que PlayStation le bajó el Switch a su servicio de tienda en línea avisó. Play 3 para... Bueno, sí avisó. Pero faltan 3 meses. No. Se va a acabar en julio, creo, junio. Bueno, más que nada estamos hablando de este tema de... Y si me callo, o si me muteo, díganme, porque está bien chida la otra idea y ya murió. De los juegos digitales, de que pues de que son rentas. Y de que tener juegos digitales es más como un ritual romántico que algo funcional. Eddie se escribe con doble D. Sí. Eddie espacio Wolf, ¿no? Y con Eddie. Ajá, está aquí escrita en el disco. Pero es que yo no lo puedo ver porque estoy en el OBS. Ok. ¿Es con el guión bajo? Ya no tiene el guión bajo. No, ya sin guión bajo. Mira, se modernizó. Tardé 6 meses en recuperarlo, pero 6 meses. Ok, muy bien. Dijo, acusó, es que el otro tiene mi nombre. Okay, vamos a ver. Yo mismo agarré D-Wolf desde hace años para tener D-Wolf en todos lados. Yo mismo me hice Harakiri. Y cuando me mudé a Twitch cambié. Y es que sí es importante la opinión de Eddie Wolf, porque él sí es más digital. Y él es más Xbox. Es más Xbox. Fíjate que me gusta mucho tener también los jueguitos en físico, especialmente los de Nintendo y especialmente los de Zelda. O sea, jamás compraría un Zelda en digital, yo creo. O sea, tengo Zeldas digitales, pero como originalmente así el lanzamiento, no lo compraría digital como el Halo, el Reach, el Gears o no sé, casi todos los juegos nuevos que salen. Y Halo así llorando que, de fondo. No sé, por ejemplo, yo pienso que Game Pass es una maravilla y ahora sí que... Pero mal marketeada, ¿no crees? Sí, sí, más que nada. Pues es que yo creo que todavía le conviene a Xbox la venta de juegos, quieras o no. Aunque tengan juegos muy buenos de día uno, pues todavía les hace falta la gente que dice, ¿para qué voy a comprar el Game Pass si voy a jugar un juego en vez de un montón, no? Pero pues de ahí yo he jugado un montón de juegos. Entonces yo estoy muy en medio de digital o físico. Digo, lo de la tienda de PlayStation no sabía, pero se veía venir. O sea, eres como... Exacto. O sea, la del Wii hace cuánto la mataron. O sea... Sí. Y esa igual avisara un poquito y... Por ejemplo, mi hermano compró como 15 juegos de madrazo porque dijo, ya no va a estar en la tienda, ya no voy a tener esa posibilidad. Entonces llenó el Wii de puro juego así, que al dijo, tope. Algún día voy a jugar, pero lo quiero tener en el Wii. Entonces sí, ahí sí es muy pues, a gusto. O sea, yo nada más vi la cara de retorcimiento de Mario porque sé que a Mario le gustan físicos los juegos. Le gusta lo físico a Mario. Entonces, cuando David estaba diciendo lo de digital, a Mario nada más se le hizo así. No, fíjate. Es que yo estoy igual que DeWolf, yo estoy en el limbo, o sea, me encanta. O sea, yo ni el Animal Crossing, que es más cómodo tenerlo digital, lo tengo en digital, lo tengo físico. Y pero sé que ya nada más son bonitos adornos. Sí. Y creo que también depende mucho del tipo de consola que tienes, o sea, tal vez, hablándolo de tu consola main. O sea, por ejemplo, PlayStation todavía a mí me gusta tener los juegos físicos, pero en Nintendo Switch yo prefiero tenerlo todo digital. Me da hueva cambiar los cartuchos, la neta. Pero prefiero... ¡Ay, qué rico! Mira, desayuno de campeones. Entonces, yo creo que todos somos físicos, güey. Sí. Todos. Pero mira, el problema... Si naciste... No, yo no tengo espacio para dónde ponerlos, güey. Exacto. Sí. Si naciste después del 95... Tu tirada ya es más digital, chavo. Todo del 95 para atrás nos gusta tener físicos. Ahí están. Ahí están. Nos gusta tener Javi tiene ahí un glitch generacional porque sí prefiere digital a veces. Sí, pero él es nuestro Benjamin Button. Él es nuestro niño viejo. A mí solo me gusta. Él es una anomalía. Digo, también tiene mucho que ver, como dice Seal, la plataforma. Porque quieras o no, el Switch no tienes que instalar un juego de 100 gigabytes para jugarlo. El Switch, metes el casetcito, se actualiza a 300, 100 megas, no sé, poquito. Y juegas. Pero cómprate el Call of Duty y instálate 120 gigas con el adorno de disco. ¿Para qué chingados trae disco? Ya el disco te devuelve con un código. Hay juegos que ya también se ahorran eso y son más directos y te venden la Game Planet, la abres y trae un cartón con un código. O sea, pues, los juegos de Nintendo, hay juegos de Nintendo que son así, ¿no? Nintendo Switch ha sacado... De todas las compañías. O sea, hay cajitas también de Fortnite. Que nada qué feo, güey, qué feo. Sí. Sí, exacto, ya nada más que un cartón es como... Que nada más te venden vivos, ¿no? Y así, sí. O sea, es que también hay que pensar un poquito en cosas como Fortnite, porque pues uno piensa que Fortnite va a vivir por siempre, pero va a llegar un punto en el que pues o va a evolucionar, va a salir Fortnite 2 o algo, y Fortnite como lo estamos viviendo con eventos y demás, pues esos son nada más de... ¿Quién iba a ver Fortnite 2? ¿O qué era esa propaganda que hubo? Overwatch, ¿no? No, bueno, también Overwatch, que creo también lo ve necesario. Un 2, pero esos juegos son imposibles de preservar, precisamente por la naturaleza de las actualizaciones, sí, totalmente. Sí, por ejemplo, yo la verdad... No, diga adelante. Bueno, yo la verdad lo que dijo Eddie fue en el punto. Yo con el Switch tengo ciertos juegos donde sí soy selectivo cuáles tienen que ser digitales. O sea, Animal Crossing, si yo no tengo problemas, porque aunque lo tuviera físico sin actualizaciones, ese juego no baja. Animal Crossing tiene que ser digital. El pedo es el que ahí me gana mi espíritu Mario. Monster Hunter es un juego que es primariamente digital. Pero por ejemplo, ya que yo tengo PlayStation, sí veo y digo, sí quiero tener mis discos físicos ahí. Aunque al final igual sigue siendo lo mismo porque metí bien feliz mi disco Cyberpunk. Sí. Uh-huh. Y le dicen, ah, gracias por poner el de instalación y el del juego, ahora ahí te va un parche de 80 GB. Y como no, con Red Dead Redemption es así. Red Dead Redemption es así. Sí, exacto, aparte de todo eso. Pero, por ejemplo, Modern, el nuevo Call of Duty, no me acuerdo cuál es el nombre, pero... No tiene abuela. Ya creo que es el mismo... Y el Cold War no tiene abuela, o sea... Sí. Cada 3 meses nos encajan 50 o 70 GB de actualización que dices... Ya, güey, o sea, mi disco ya sufre y libera... El Call of Duty es Mario y tu disco duro es la alita. Exacto. No, pues llegamos creo que a 220 gigas por el juego. Sí, llegó ya como a 200. De hecho, luego sale mejor desinstalar los 220 gigas e instalar un juego que pesa 120 porque te liberas 80. Que digo, y esos 80 que nada. Pero los pobres no mames. Paja, para que se vea más grande. Exacto. Para que, no manches, me estoy bajando un juegazo. Pero un chingo. Fortnite me parece que el año pasado se rifaron porque sacaron una actualización, pero la actualización lo que decía era bajar el peso del programa porque le habían puesto muchas actualizaciones y la nueva actualización lo que hizo fue como borrar y regreso, nada más te pongo lo que en realidad sí ocupas, que no sé por qué la gente no hace más, porque yo estoy seguro que Cyberpunk no debo de... La mitad de mi disco duro es Cyberpunk y es como, en cuanto acabe el juego lo voy a borrar. Puro parche de bugs. Exacto. Puro parche. Call of Duty hace eso, pero terminan siendo de todas maneras instalaciones. Yo siento que no. ¿En Cyberpunk hay eventos? No hay nada todavía. El evento más grande es que lo acaben antes de que acabe el año. Está mal. Yo siento que es por otra cosa. Yo siento que es por otra cosa. Ajá. No, lo que pasa es que el juego sí está muy roto. O sea, lo he disfrutado mucho, pero está tan roto que sí entiendo. Porque hace poco sacaron como su super... que habían anunciado bombo y platillo su patch note. Ajá. Nunca había visto un patch note tan largo, o sea, tenían como 300 arreglos. Qué feo. Y vienen desde, sí, es que ahora, porque habían cositas como si te paras en la calle, los coches son estúpidos y no saben rodearte, entonces se queda una cola, sí, exacto. No saben moverse a un lado, o sea, la gente no sabe moverse. Se apresuraron mucho, güey, para ese juego. Ahorita que estaba editando tu gameplay de Cyberpunk, te vi golpear a un hombre con un dildo y hacerlo atravesar una puerta que estaba cerrada y dije, ok. Güey, es que es del futuro, güey. Es el futuro, güey. Es el futuro. Sí, en el futuro todo en todas las... Para que no te desnuques, atraviesas la puerta, güey. Claro. Para defenderse. Y aparte, lo más curioso... A veces ¿qué? Hay veces que los glitches funcionan a tu favor y, por ejemplo, a veces el dildo se autocensura a sí mismo, entonces nada más se vuelve como una barrita blanca. Entonces, y bueno, es como de... Y para nada, para cerrar eso, Cyberpunk, lo curioso es que el Cyberpunk hasta la fecha, donde corre mejor es en un PlayStation 4 Pro. O sea, ni siquiera en el 5 y en el 4 de plano se muere, ¿no? La mejor versión es la que corre en el PlayStation 4 Pro. Sepa por qué, pero se mantiene estable. Y el Cyberpunk para Play 5 ni ha salido. Exacto. No, supuestamente iba a salir este año. Ajá. No, por eso oye, Lalo, tú te has ganado uno, ¿no? Digo, Eddie Wolf. Yo tuve Cyberpunk día 1, pero... Y me valió. No, lo preinstalé y día 1 dije que voy a jugar Cyberpunk. Prendí el Xbox, y 20 GB de actualización, dijo como, no, muchas gracias. Entonces lo dejé instalando y dije, bueno, luego lo juego. Ya, hoy no se pudo, luego lo juego, vi que había muchos bugs. Ajá. Una semana después, prendí el Xbox, voy a jugar Cyberpunk, 11 GB de actualización, cochino, madre, pinche juego. A ver cuando le juego, así. O sea, yo fue como, bueno, voy a dejarle que vea en un blog o algo así, a huevo, ya sí ve Cyberpunk, lo voy a jugar. Pero, o sea, es como, no manches, me lo gané, me lo regalaron y no lo he jugado, entonces se siente feo, así que... Sí, se imagina que tuviera la versión de reseña y nomás no lo hizo porque pues dijo, no, pinche juego, mucho giga. Era de hecho la versión para reseña. Ya había sabido que había el de PC, o sea, el de PC es el que menos roto está. Sí. Imagínate, ¿quieres streamearlo, güey? ¿Cuándo? Sí. Digo, vas a streamearlo y otra pichura. Mira, yo creo que a Cyberpunk le va a pasar lo mismo que a No Man's Sky. Ya al final va a ser un juego decente. Es que ya hasta el final. No Man's Sky ahorita está muy... Ajá, por eso No Man's Sky dice que está bien chido. ¿Qué tipo de persona tiene ganas genuinas de decir, le voy a entrar? A mí cuando salió los promos de No Man's Sky, que estaba bien chido, de mundos procedurales, y que lo hicieron 2 personas, y que es 3D, y que puedes viajar al espacio y que no hay pantallas de carga, era un sueño. Y decías, es que es el indie más ambicioso que se ha hecho hasta la fecha. Y pues ya todos sabemos cómo fue el lanzamiento. Yo voy a esperar a que lo regalen en PlayStation Plus y ya lo jugaré. Y lo jugaremos, amigos, lo jugaremos. Cuando esté en PlayStation Plus, ahí andaremos. Ténganlo por seguro. Ahorita, por ejemplo, están anunciando, déjenme ver si lo puedo encontrar, están anunciando un juego de VR que básicamente se acercaría lo más cercano a un juego que se ha en VR a Sword Art Online, así. Ahora, subir de nivel, explorar mundos gigantescos, tener que entrar a un dungeon y matar a un jefe mamadísimo entre como 20 personas. Pues es como Genshin Impact. Y si te mueres, te mueres. Es como Genshin Impact es un... Sí, exacto. Si mueres, es como en el juego de las sombras de Yu-Gi-Oh, pierdes tu alma. Bajas de nivel o... No sé, o sea... sí está, van a romper muchos teclados ese juego. Pues no, VR... Bueno, pero sí, porque te vas a encabronar, sí, no, pues sí, imagínate, sí. Golpeas así, maldición, y dices, ¡ay, mi teclado, vale verga! No. Ahorita creo que está como el lanzamiento, pero ves así las promociones y dices, güey, suena muy bonito, espero que lo hagan bien. Porque sí, lo ves y dices, ay, qué bonito está. No me acuerdo ahorita del nombre, pero si los busco y si lo encuentro, les digo, porque se ve muy padre, o sea... Sí se ve que ya por fin le están empezando a echar ganitas más que nada a juegos de ese estilo, a juegos de VR en ese estilo. Entonces, pues está bien, PlayStation también le está echando ganas a eso del VR, creo que es el único como que también le está metiendo ganas. Pues, yo sí siento que el VR sí es el futuro del gaming, pero le está costando como que a los desarrolladores, como empezar a meterle más lana, a sacar cosas... Porque el potencial ahí está. Sí. Pues es que es un cambio de era. Cuando entró el 3D también los primeros juegos eran piterones. Y también como que se sintió que les costó trabajo ese pedo del... Porque o sea, empezaban en... Mario era plataformas 2D. Y fue como un experimento ver cómo pasabas esa misma experiencia al 3D. Eso terminó en que sigue habiendo una línea de 2D con Mario y una línea de 3D, porque básicamente hicieron un juego completamente diferente. Lo hicieron con Mega Man, lo hicieron con Sonic. Sí, es que también tiene que ver mucho con, ahí sí, completamente con el hardware, o sea, cuando todo sea más accesible para el pueblo, ¿no? Accesible, más que nada accesible para todas las personas, porque pues es como los juegos de los celulares, o sea, en sí, donde te conviene sacar más tu jueguito, ¿no? En un celular que todo el mundo tiene uno. Te odio, Mario Kart. Exacto. A un VR que ¿cuántas personas lo tienen? O sea, de nosotros quién tiene, o sea, fácil aquí, mira. De cada 6 personas, ¿quién tiene un VR? Nadie. O sea, ahí está, cada 7, güey. De cada 7. Y eso que ya lo están regalando como en 2000. Preguntan de nuevo como en 5 días. Ahí está. Mira, se va a comprar uno. Ahí está. Pero mira, ahí está, mira. Uno de cada 6 personas piensa comprarse un VR. Uno de cada 6 personas. Me voy a endeudar un poquito, pero es que la semana que viene de Amazon. Ya encontré el juego. El juego se llama Zenith The Last City. La última City. Se ve muy bueno, la verdad. Te digo, sí está muy tipo así SAO. Empiezas en una ciudad como general y de ahí ir a ver dungeons, explorar, meterte a una cueva, subir de nivel. No sé, o sea, se ve como muy bueno. No tiene un estilo gráfico increíble, por lo menos para VR. Pero se ve muy bonito. O sea, tipo el estilo que te gustaría. Igual, pero voy a comparar como entre un Breath of the Wild y Skyward Sword. Haz de cuenta que ese Toon en medio de Skyward Sword y Breath of the Wild. Tuvieron un hijo bastardo ese. Pero la verdad se ve muy bueno, el concepto se ve muy bueno. Y pinta que viene fuerte, toca ver qué tal sale. Que no fue hace con lo de... Sí, que ahorita es lo chido, que creo que ya hay un punto en la tecnología donde creo que puedes esperar cosas buenas de VR. Digo, porque antes sí costaba mucho, pero ahorita creo que ya hay bastantes, o sea, bastantes cosas interesantes. Los rumores interesantes. El VR de Apple que viene con pantallas 8K, cada pantalla es 8K. Órale. Entonces, ay, cabrón. Bueno, pero sabemos que va a salir un riñón, porque es Apple. $3,000, exacto. Entonces, pues yo he visto más, ya he visto a los gamers que juegan VR y los juegos están bastante, o sea, la interactividad que te da, digamos, jugar Sí, es lo primero que haces, güey, acá. Jugar Five Nights at Freddy's, FNAF, ya es un poco más fácil, porque si estás como en el lugar, ¿no? Y no es con el mouse, sino que estás así, y te metes más en el juego, güey. Ok. O... No sé. Puedes como... hacer un Raven Phasmophobia así con tus dos palitos de luz y así. O sea, creo que la tecnología va bastante bien con VR. O sea, por lo que yo he visto en videos en YouTube y todo, se ve bastante interactivo. Y yo lo que he jugado en las convenciones y eso, la neta está chido. Lo único es que sí me da un poco de claustrofobia porque... No sé, más cuando hay gente a mi alrededor, porque no sé qué está pasando, o sea... Es que esos también están hechos como para meterte en una andadera, ¿no? Ajá, ¿qué tal que algo se está incendiando, güey? Y tú estás peleando contra Darth Vader. No, o suena la alerta sísmica, güey. Es el calor de la batalla. Es que ahora sí ya te desapareces de donde estás y te vas a otro lado, ahora sí, güey. Entonces, ya no estás en tu casa, güey. Y ya cuando sale el trance ya no tienes muebles, güey, ya se metieron a tu casa y te robaron todo. Entonces, en ese aspecto, yo las pocas veces que he probado VR, sí me ha dado una sensación rara de claustrofobia, como que quiero dejar de estar ahí, quiero saber qué está pasando a mi alrededor, porque siento movimientos, y es como, ¡oh! ¿Qué están haciendo? Órale. Okay, sí. Yo sí recuerdo, o sea, no sé, yo tuve la oportunidad de probar así, jugar bien todo el demo completo de Resident Evil, que era el 7. El 7. Ajá, en VR. Sí, el 7. La verdad es que yo sí, por sí, Resident Evil me hace que me cague de miedo. Phasmophobia, estaba asustadísimo. Yo creo que el 8 ya no. En VR es una experiencia por completo diferente. El 8 va a ser como de... ¡Tómame! No, yo voy a morir ya. Ah, bueno, no, sí. Hoy, ya salió un tráiler. Sí, va a salir en VR. Y salió un tráiler. ¿Cómo esperan que le tenga miedo a eso? Y le puedes cambiar skins, ¿verdad? Yo he visto el... Ah, no, bueno, empecé, ten por seguro que alguien va a hacer skins para esa. Exacto. Empecé, va a haber cada cerveza. Si ponían a Nemesis en tanga, ¿cómo se no van a poner? Ponían al este güey que le hacía así y que se volteaba Ricardo algo, ¿cómo se llama? Milos, ¿no? Que era que te perseguía como Mr. X o Kiss súper mamado, así musculoso que era. Ahora que está diciendo eso, con el chaleco se podrá. ¿Quién? No sé cuál. Con el chaleco. No mames, imagínate. Ya muchos juegos van a empezar a tener apoyo de Happy. Y pues, digo, si hasta Phasmo vas a sentir los fantasmas tocándote. Ay, güey, no mames. Es el juego más indie del planeta. Imagínate. Oye, poco a poquito nos vamos acercando a Ready Player One, ¿eh? Muy bien. Sí. Ajá, algo así. Y de hecho, VRChat es Ready Player One versión chafa. Versión super low cost todavía, ¿no? Exacto. Pero chafa, es Ready Player One, pero chafa. Sí, pero sí, literal. O sea, puedes ver así una monita china y hola. O sea, hola, muchacho. O jugar carreras. Exacto. Y la comunidad de VRChat está loquísima. No mames, está enferma. Está bien chido. Pero es muy divertido. Sí. No, es muy divertido. No sé, nada más he visto. Yo la otra vez vi un video de YouTube de un vato que creo que tiene un avatar de Pikachu o algo. No me acuerdo de qué era su avatar. Aparte es como que tiene un personaje como bien tierno. Y el vato, no, pues ¿qué era? Yo era un contratista del ejército americano. Le están preguntando, ¿y qué se sintió matar gente? Pues después de matar unos cuantos ya dejas de sentir. Es como de, Elmo, no lo digas. Es que como que VRChat es como la isla esta de Piratas del Caribe, como Tortuga. Es como una tierra de nadie donde no hay ley, no hay derecho. Puedes bajarte el skin de quien quieras. Nos encontramos a un pinche Mickey Mouse en un table bien raro, güey. Todo gordo, rapado. Sí, güey. Con cara de... Y no decía nada, me dijo, hola. Bueno, dijo, bro, algo así. Se fue a la verga corriendo. Vamos, como de... Sí, así de, hola. Cañona, o sea... Exacto, no, pero cañona que fue como... Vamos. Pero de aquí. Sí, era una rata así pelona, güey, con chichis gorda, era un Mickey. Sí, un Mickey Mouse feo, así gordo, lonjudo, así, como un Mickey Mouse de Ren y Stimpy, así feo. Es que les vale las skins que ponen ahí, güey. A la gente. Está muy raro. Está muy raro. Pero es divertido. Sí, es raro, pero es divertido. Ok, bueno, y así cerramos lo de Nintendo, chinga tu madre, ¿o cómo era? PlayStation y Nintendo chingan a su madre. Exacto, sí. Para pasar a hablar de Xbox, bien hecho, va. Sí, exacto. Xbox ¿vas a cambiar Xbox? Calladito, pero ahí va. Es que yo tengo PC, no tengo algún motivo fuerte para cambiarme Xbox. Exacto, lo mismo. Porque tengo PC. Game Pass Ultimate, bueno, Game Pass PC. Game Pass, por eso. Pero es que no tiene ningún juego que me guste como tal. Últimamente bajaron el Xbox, o sea, como yo tengo Ultimate, se enlaza todo, o sea, tienes Xbox Live y tienes juegos en PC. Pues en ese caso voy a contratar mejor el servicio. Lo bajé en la PC, o sea, un montón de cosas ya lo estoy bajando en la PC. Pues es que en ese caso mejor contrato el servicio. Es que eso voy, o sea, yo como tal no me compraría una consola de Xbox. O sea, no, yo creo que no tendría. Yo ahorita ninguna. No me compraría el Series X. Pero o sea, tal vez contratar el servicio, sí. Más poderosa. Sí, es que eso voy. Uy, perdón. Sí, pero eso voy, o sea, eso voy. O sea, yo creo que voy a seguir con PlayStation toda mi vida. O sea, todo lo que haga PlayStation lo voy a mi debido tiempo. No voy a comprarme algo que salga luego como la Play 5. Voy a esperarme de seguro hasta un año más, tal vez, a finales del año que viene para comprarme tal vez una Play 5. Al Slim. Ajá, y ya. Pero en sí creo que Xbox no voy a tener. Aquí está la PC. Y ya, listo, con eso yo creo que es lo... Yo tal vez un Series S, pero cuando saquen la versión más chida de la Serie S. Pues sí, ya es que lo que está haciendo Xbox es un servicio, es que eso es lo chido, que Xbox... Ese güey ya no quiere, o sea, como que todo dice, voy a venderte consolas, porque pues es que me van a ver feo, o sea, porque ¿qué dirían? Como que, Xbox ya no va a hacer consolas, dirían, Xbox tiró la toalla y todos lo verían como, Xbox está hacia abajo, y ese güey... Yo creo que simplemente está sacando consolas para no verse como... Para estar ahí. Ajá, para no decir, Sony y Nintendo le ganaron. Es que por las consolas no le ganan nada, ni Play ni Xbox no ganan mucho. A una PC bien armada. Sí, exacto. Lo que les genera dinero son los juegos. PC bien armada. Los juegos. Sí. Por eso... O sea, cómprate una PC de 10,000 pesos, 12,000 pesos, que es lo que cuesta el Xbox. Sí, bien, va a correr bien, pero no va a correr igual que el Xbox, quieras o no, o sea, supongo que igual los mismos cuadros, o sea, pero a ese precio no te va. Sí, digo, ahorita ya hablando así, o sea, digo, tal vez este ya no es tema para este canal, pero ahorita el nuevo Ryzen 4700G, ese ya, él tiene la potencia del Play 5. Y te sale como en 8,000 pesos, total sería como 4, 14. ¿No es de laptop eso, güey? No, pero pues ya va a salir. Los serie 4000 no son de laptop. No, el nuevo Ryzen que va a salir. 5,000. Sí. No, bueno, pero te tiene el sufijo el Ryzen 5, el Ryzen 7, 7400G, algo así. Tiene un nombre raro, apenas lo vi ayer, no me acuerdo bien. Pero es el nuevo APU más mamado que de la serie 7. Que prácticamente es como tener la potencia de un Play 5. Entonces, pues mejor te armas. Ahora sí que mejor te armas una PC con esos 14,000 y tienes la potencia de un Play 5 y puedes jugar más cosas. Ahorita no por los precios están elevados, la verdad. Pero no vas a poder. Sí, bueno, ahorita no. Pero no te puedes jugar de Last of Us. Exacto. Y eso es lo que voy. Eso sí. Por hablando de Horizon ya va para allá. Oye, ya está ahí. Sí, así hablando de exclusivos. Hay muchos que son exclusivos y por ahí te los habitan de todos lados. Hablando de exclusivos, por ahí se dice que Kojima está en charlas con Microsoft de que su nuevo juego es exclusivo de Xbox. Es que ya sabe que pues Microsoft, Hollywood, por ahí está la entrada para que Kojima haga su película. Banjo-Kazooie. Porque él lo que es Banjo-Kazooie con La Roca y Kevin Hart. No, está Kevin Hart. Si quieres La Roca puede ser Grutilda. No, Grutilda es La Roca. La Roca es Grutilda. Sí. Está bien, exacto. ¿Para qué seguimos con Godzilla? Entonces sí, creo que exacto, vamos a platicar sobre ya todos la vimos, ya todos la vieron, bueno, por favor. No sé si ya la vio Lalo. Sí, ya. Lalo. Eddie Wolf. Ahora, antes de empezar, ¿Equipos? ¿Qué equipos son? A ver, ¿cómo van así? A ver, creo que aquí solamente uno va a levantar la mano. Levanten los que son Tincom. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Todos los demás te pueden ir temprano. Por la grosería, pero... Todos los demás te pueden ir temprano. Son unas lagartonas ustedes. Sí, exacto. Sí. Lagartona nunca es lagartona. Okay, es un lobo, no, también una lagartona. Que... Ok, comencemos. A ver, yo creo que los invitados que comiencen a ver Eddie Wolf, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció? Está bastante buena. No vi la de Rey de Monstruos, o no sé cómo se llama. Sí, el Rey de la Parrillada. Monstruos, algo así. No la vi. Rey de Coacalco. La verdad, porque la quería ver en IMAX y ya no. Está muy chida. Pero vaya, que esta me gustó muchísimo. Secretitos que se tenían bien guardados, porque hubo cosas que fue como de... Entonces digo, no quiero decir spoilers nada, pero wow, o sea, sí me gustó bastante. Sí, aquí ya viene aquí disclaimer de que es full spoiler. Bueno, así de qué guardados se tenían a Mechagodzilla, o sea, me emocioné bastante. No tan guardado, ya había rumores por ahí. Todo eso te lo guardaste. Yo no había visto nada, ni un rumorcito, ni nada. Yo sí, güey. Porque ya ves que todo se filtra, o sea, yo no había visto nada. Sí se filtró, güey, sí se filtró. Y tiene como meses que se filtró, güey. ¿En serio? Uy, no, entonces soy muy mal informado, pero me gustó. Qué bueno que no te informaron. Ajá, porque a mí sí me habían dicho lo de Chagotzira. Dije, popó. Y luego tuve spoiler en TikTok. No, o sea, yo vi la bola esa rara en el primer ataque y dije, no mames, va a salirme de Chagotzila. O sea, eso sí fue como puta, enseguida lo adivinas, porque pinche bola con forma de ojo. Que es... El testículo. Pero era el testículo de Guido. Fue una sorpresa bonita, o sea, y sí me gustó mucho la película. Se arman buenos los madrazos. Está buenísimo los madrazos. Uh-huh. Pero sí, en general bastante bien. O sea, pensando en Godzilla y superior a Palomera, la verdad, bastante superior. No es mala, no es mala. No, la verdad. Me gustó mucho. Okay. A ver, Pipo. A ver, ¿tú, Pipo? Más que la del chango. Pues a mí sí me gustó mucho. Ajá. Menos la putiza que le meten al Congo. Ah. La neta, güey. Qué putiza. Bueno, sí, la lagrimita así de chango. No mames. Yo siento, güey, pues el Congo. ¿Quién tiene más experiencia en putazo? Godzilla, güey. Pues, o sea, obviamente yo sabía que le iba a poner una putiza al... Pero... Lo que le digo a Mario, del final, yo digo que le hubiera puesto una putiza a Godzilla. ¿Crees? Sí y no. Se reventó el Mechagodzilla, güey. Sí y no. Al Mechagodzilla lo rebanó así y tenía el hacha cargada, güey. Lo hubiera agarrado y la tenía cargada porque Godzilla quiso que la tuviera cargada. Sí, pero la tenía cargada. Exacto. Él la soltó, güey. Pero Godzilla, pero Kong hubiera valido más si no es porque Godzilla le quiso hacer el paro a su compa, güey. Es como estás en la peda, están puteando y el otro güey agarra y le avienta una botella. El segundo round lo gana él. Godzilla, el segundo round. Vivir. O sea, el Chango hubiera estado muerto. Sí. O sea, el Chango hubiera valido. Ah, sí. Yo sé que sí. Te mueres aquí. Lo revivieron. O sea, lo ha hecho de... Sí, como Goku, güey, que lo reviven y parte la madre después de la segunda. Ah, no me compares a mi Goku con ese Chango. Es lo mismo, güey. Le parte la madre primero, se muere y luego se vuelve más fuerte. Ah. No, mira, el Chango es Vegeta, güey. El Chango es Vegeta. Son changos los dos, ¿eh? Y se recuperan. Sí. Yo solo quiero decir, Pipo, previamente a la pelea, Godzilla usó un chingo de energía para hacer un hoyo hasta el centro de la Tierra para personalmente invitar a Kong a que le rompiera su madre. Entonces, eso fue... Pero pues es que ese güey tiene... Deja, procedo a hacer un hoyo, pasar toda la corteza terrestre. Porque capaz que Kong le iba a decir, no, güey, es que estoy bien lejos, no llegó hoy. No te preocupes, te mando un Uber. No, aparte la precisión quirúrgica que tiene para no seguirse, güey, nada más llegó a donde tenía que llegar. De ahí ya no siguió perforando, llegó hasta donde estaba el chango y listo. Se madreó la tierra, ¿no? Exacto. Sí, yo sé que es muy fuerte, es muy fuerte. Sepa Godzilla. Cómo van a rellenar todo ese hoyo, todo ese desecho sanitario, sepa cómo lo van a rellenar, güey. Pero ahí... Pero yo siento que le faltaron meterle más, o sea, que le diera buenos putazos el Kong. Kong. Le metió un buen putazo, le dio un hachazo en la cabeza, casi me lo matan, güey. Güey, pero el Mechagodzilla le metió una rastiza, ¿cómo chingados? Ya estaba cansado. El Mechagodzilla está hecho para matar. Está hecho para, exacto. Pues sí, güey, pero... O sea, Mechagodzilla fue hecho para... La hacha de Kong nada más le hizo así como jamón. Está más grandote. Sí. Yeah, es que mira, le pasó algo ahorita retomando Dragon Ball Z, le pasó algo muy parecido al Dr. Makihiro, güey. O sea, él creó sus androides para matar a Goku en esa fase. Entonces ya tenía estudiado todo. Mechagodzilla, pero no contaba con que un pinche chango iba a tener una hacha con una escama de Godzilla. O sea, eso no lo planeó, güey. No hice mi robot prueba de escamas de Godzilla. Entonces, pues ahí se salió toda la ecuación, güey. Así igual, así pasó. Variable pasando. Sí, exacto. No iba a pensar que el chango iba a tener una hacha cargada con el poder de Godzilla. O sea, es como, güey, o sea, GG. O sea, ¿yo qué iba a poder hacer con esa madre? Más bien no es con el poder de Godzilla, güey. Entonces, ¿con qué fue? Porque el poder viene de la Tierra. El poder fue creado con la misma energía. El poder del amor. Con el poder de la amistad. Exacto, sí, no, mi chile. Godzilla ganó, digo, Kong ganó porque Godzilla quiso. Para que fuera un anime, nada más tenía que cargar el hacha, tenía que sonar el opening de fondo mientras le rompía su madre a Mechagodzilla. Pero por eso la película como que les fue dando una victoria a cada uno. Sí, o sea, en el mar gana Godzilla. Sí. En Hong Kong gana Godzilla, pero gana la mitad Kong. Ajá, o sea, porque explotan. Luego cuando le están partiendo su madre a Godzilla, llega este carnal a salvarle el culo a Godzilla. O sea, Kong queda como el último en haber ganado algo en la película. Sí. Pero ya al final es como de... Estamos al pedo, ¿no? Y Godzilla dice, Simón. Es que fíjate, ahí el primer enfrentamiento se me hizo culero, porque no es justo que a Kong lo pongan en una bañera, güey. O sea, ese güey está bien cabrón que ganara. Eso sí estuvo pendejo, güey. Sí, me gustó la referencia a Evangelion, nada más. Exacto. Sí. Pero es que de hecho, hablando de referencias, hay muchas referencias muy buenas cuando cargan a Kong en los helicópteros, porque en la película original lo cargan con globos y es la escena más cagada de la vida. A ver si Sal pudiera, o no sé si David puede encontrarle ese. Busquen King Kong con los globos. Ay, güey, a ver, King Kong con los globos. A ver, búsquenla, está buenísima. Mira, se cuenta un rumor de Kong que Kong es todavía un adolescente. King Kong. Bueno, todavía le falta. No mames, el cabrón. Adolescente en la película no me igual. O sea, joven, todavía es muy joven. Y si notas cuando entra como al templo, que se supone que están sus antepasados de él. Donde tiene las cosas son enormes, güey. Tiene cocina, un refrigerador que saca cubitos de hielo. Ándale. No, el asiento le queda chico, güey. O sea, imagínate. Hay una puerta. Pero... pues ya encontré la imagen, voy a poner la imagen del chango flotando, güey. Compártela, a ver si se puede. Yo voy a defender a mi chango. Aquí en el Discord no creo que se pueda, pero... la voy a mandar a general yo. ¿Pero de dónde la puedo tomar de general? Es que Simio no... Sea la va a poner para el video, pero no la vemos. Exacto. Yo se las voy a poner ahí para que lo puedan ver ustedes. Yo la verdad sentí bonito porque me vendieron... ¿En dónde, Mario? ¿En dónde sentiste bonito? En mi coco, porque me vendieron a Kong como este changuito súper tierno, súper así todo cute, con la niñita esta de las señas. Y yo así, ¡oh, Kong! Sí, güey. Y cuando me lo mataron, cuando casi ya lo pueden checar en general. Sí sentí feo, güey. Que también la película es una película de Kong. Bueno, para ser justos, Godzilla ya llevaba 2. Sí, ya tenía varias, pues ya. Que de hecho eso está bien, porque los globos era absurdo. De hecho hay otra escena que es igual luego hay mucho lo usan como meme de cómete tu brócoli, y aquí en esta película Godzilla le hace lo mismo. Me encanta el pinche árbol así de así le hizo con el hacha, güey. A ver, ahí va para la gente de YouTube, ahí está la foto de Kong siendo cargado por unos globos. Lo amo. Por eso cuando vi esta escena yo me empecé a quejar. Güey, me decepciona Kong. No mames. Ya dejen de burlarse de él. Le voy a poner Kong en la película de Op, ¿no? Sí. Viajando al... Kong, una aventura maravillosa. Justamente yo creo que estuvo muy bien que fuera esta más una película siguiendo a Kong. Porque ya sabemos que Godzilla es muy chingón. O sea, en realidad el que tiene que probarse es Kong. Y está chido que lo seguimos. Sí tengo que hablar de la escena de su cuarto porque, miren, yo amo las películas de monstruo. Las amo. Y tienes que tener tu suspension of disbelief en ciertos niveles, ¿no? De, ok, te la compro. Como Godzilla no Kong, pasándose lanza con el rayo láser hasta... Justo. Eso yo te lo acepto. Acepto que Kong ubica perfectamente dónde está su cantón, pa. Pero pronto Chango que se respete, se va a llegar a su casa. Puerta. Y lo primero que pienso es, ah, chinga, los Kong saben hacer puertas. Ajá. Y lo hombre, ¿no? Tienen pulgares, güey. No, man. No hay pedo. Lo abre y luego sacan y saca así su hacha. Y yo, ah, ok, tienen como tecnología primitiva, va. Pero luego hay una estatua de un Kong y digo, ¿saben hacer arte? Pero no solo el abuelo Kong era artista. Sí. Tiene un cargador wireless que pones en el suelo para cargar tu hacha, pero no solo eso, sino que el hacha hace la forma de Godzilla, güey. Y es cuando digo, ¡ah, chinga! Es que ellos no lo hicieron. Es que era Leonardo con Vinci. Los antepasados de Kong eran los chingones. Sí. Kong es el que no, güey, de su línea. No sé si no. Es que ellos no hicieron los templos, el templo lo hicimos los humanos. O los adoraban y ellos los defendían, entonces por eso están esas puertas. Entonces, eso tiene más sentido. Porque los humanos no podían pasar al centro de la Tierra. Si no, es que antes yo creo que se podía, o sea. Mira, hay imágenes que aparecen ahí, hay que checarlas. Pero yo creo que sí. Ya estaba muy, muy especulativo. ¿Qué tal si fueron los grises, güey? Apuesto que fueron los grises, güey, a la verga. Fue Mefisto. Fue Ágata, güey, fue Ágata. Y de ahí, luego igual, en la cosa, igual, yo te compro todos los pasos para tener a Mechagodzilla, va, me late. Sí. Por cierto, hay una ligera referencia tutorial, cuando ¿cómo obtener a Mechagodzilla? No, me encanta cómo lo ponen porque todo, o sea, el ojo cuando sale está bien chido. Hay una referencia a Evangelion cuando le dice al hijo al japonés, le dice, súbete al puto robot. Yo dije, esa es una referencia a Evangelion. Y luego... por fin tiene la brillante idea de que controlas el robot a distancia, qué bueno que a alguien se le ocurre eso en lugar de subir a niños adolescentes a los robots. Pendejos. Para que se zarandeen ahí. Para que no se anden zarandeando, qué bueno. Pero luego me saca de onda que ellos, toda la misión era, vamos a conseguir este material del centro de la Tierra. Por fin lo consiguen y yo no entiendo cómo se lo envía por Wi-Fi. Sí, güey, yo no sé, güey. Una señal bien chingona. Sí, cierto. Pues el Tesla, güey, ahí mira, yo creo que estaba. Es que, mira, todo se justifica porque... Elon Musk puso satélites en el centro de la Tierra. Ándale, güey. No, es que mira, se justifica porque Godzilla perforó la Tierra y ya hizo un hoyito por donde pasar el Wi-Fi, güey. Más rápido. Tío. Si no hubiera tenido que regresar todo el viaje, güey. Atraviesa un muro de esos, ya. Se me va la señal en el metro. Y ya estoy abajo de un respiradero de aire, güey. No, tú no sabes, pero el rayo de Godzilla iba instalando routers y repetidores. Ándale, güey. Antena 5G. Godzilla es como todo el mineral, güey. O sea, además lo tienen como que ya tenían todo el pedo ahí. Lo analizamos, ya chingó a su madre. Que esto a lo mejor también pone ahí un poquito en el tema toda la historia de los humanos. Porque hay humanos en su película de monstruos. Y justo en esa escena se vuelve a morir a Isa González. Ay, Elsa. Sí. No mames. Mira, pues, ¿por qué se la matan? Estamos a nada de hacer un video recopilatorio de todas las veces que Isa ha muerto en el cine. Pero sí, estaba muy guapo. Siempre la matan. Se veía muy bien. Fue como, mira. Yo la vi cuando salió en Lola Eras una vez, así toda regordita. Pero más llenita, o sea. Más humano. Ahorita ya es un reptiliano sensual. Sí. Sensual. Un reptiliano sensual. Sale en esa película que David que está en Netflix de... Yo te cuido. Algo mira, así. Es que desde que se besó con Donald Draper, pues ya se volvió esta actriz. Ella sale ¿a Baby? Poco eso pasó? Pero siempre está bien Baby, loca, ¿no? O Baby, sea, Baby Drive. Siempre le hace papel de loca. Ah, no mames. John Hamm. Sí, y ahí también muere. Y ahí también muere. También muere en Baby Drive. También sale Nalita de androide loca. Y ahí también muere. Ah, es que no he visto a Nalita, güey. La quiero ver y no la he visto. Sí, Baby Driver es la novia loca y también... Sí, también muere. También loca. Sí, digo, siempre sale de loca. Es como si agarra a la mexicana. Tómala. Exacto. Necesitamos un personaje loco. ¿A quién buscamos? Está loca. Ah, mexicana loca. Esa González. Por cierto, yo quiero mencionar que yo no entiendo el arco que sí se me hace innecesario, porque todavía el de la niña y del científico está padre porque sigue esa... de Eleven. No tiene sí, Eleven y el Comic Relief, ellos no sirven para nada la historia. De cómo los chamacos y el podcasteros se infiltraron en una base súper secreta para encontrar a Mechagodzilla. Eso está cabrón, ¿eh? No, porque es como si ahorita el fenomenoide tratara de infiltrarse al Pentágono. Creo que deberían recapacitar sobre si están así contratando gente capacitada para su vigilancia, los de ese lugar, porque no, de pronto... ¿Sabes qué es lo peor, güey? Es... Bueno, no lo peor, lo raro, extraño, que le dice lo de la nave, güey, que... No, esa nave puede darle energía a Las Vegas, y dices, ah, cabrón. ¿De dónde, güey? Ya lo intentaron. Tecnología cabrona, güey. O sea, ay, güey, pues es levitación magnética, es un putero de energía. Ajá, y además sí, pero, eso a mí se me hizo raro. Espérame, tienen esa energía, pero necesitaron un poquito de la Tierra, no mames, o sea. Pues pero siento que su tecnología avanzó mucho de la película anterior a esta. Sí. Bueno, sí, Eleven no creció tanto como para que digas, ah, no, pues se pasaron muchos años para que no es Eleven, pero así ya se le quedó. Como para que digas, la tecnología ya creció mucho como para, uno, hacer un domo gigante para contener una isla completa. Exacto. Dos, hacer esas naves magnéticas como con una tecnología ya tipo Star Wars. Y tres, tener toda esta... como infraestructura hecha bajo tierra para tener un laboratorio y armar ahí un mecha del tamaño de Godzilla abajo de Hong Kong. Sí. Pues mira, es que si hubiéramos cargado Kong con globos otra vez no te lo hubieras creído. Estaba en una montaña, no abajo de exacto. Kong, pero... Pues se lo hubieran llevado arrastrando. Cargando, ¿no? Porque caminara el culero. Sí, no, al digo, tenían un túnel de... En una isla, güey. Como... San Francisco, ¿dónde estaban? Con unos globos, güey. Florida, no, estaban en Florida. Tenían un pinche túnel de Florida a Tokio. Bueno, a Hong Kong. Este chango salió a pasear, ¿eh? Este chango paseó un chingo. Sí, güey. Que por cierto, quiero mencionar que Bichirre era el bueno, güey. O sea, porque Millie Bobby Brown dice, llega y dice 11, no, pues es que este güey es el malo y todo. Yo creo que el vato que dice, oigan, ¿saben qué? Tal vez no debemos depender del monstruo que destruye nuestras ciudades cuando quiere. ¿Qué tal si nosotros hacemos algo para defendernos nosotros? Entonces, no, güey, tú eres un culero. Él era el bueno, güey. De hecho, era muy razonable su petición de, oye... Si lo malo es que al final su robot cree como que adoptó conciencia propia y ahí se le fue todo su plan de utopía. Del dragón ese de las tres cabezas, como se llamen, ¿no? Se llama. De Ghidorah. Le metió el chamuco, no sé. Pero... Así es Mechagodzilla. Mechagodzilla es malo. O sea, pero, y además los humanos, Mechagodzilla es malo y es muy idiota porque tiene un punto débil muy pendejo. Pues es que tal vez se le acaba la pila. Le echas tantito vodka a su panel de control y se glitcha. Sí, güey. O sea, tienen un kilo de lana para hacer un mecha de 1,000,000 de kilómetros, pero no lo haces con un panel de control que sea waterproof. Es que, güey, se les pasó. Es como, nunca pensé que llegaría esto. Es que nunca pensé que llegaría un pendejo a derramar. Sí, es que exacto. Es que ahí es que en la entrada dice prohibido entrar con líquidos. Entonces, pues dijo, pues, güey, nunca va a pasar esto, güey. Porque nadie está pendejo va a llevar agua. Pero el güey del vodka fue el verdadero héroe, ¿no? Sí, si no le hubieran derramado vodka, les partía la madre el Mechagodzilla al Kong y a Godzilla juntos y se la pellizcaban completa. Y luego se chingaba a todos, güey, el planeta, no mames. Sí, y luego nos chingaba comenzando por ti. Y deja tú. Por ti. ¿Cuánta gente se murió en Hong Kong? Güey, Godzilla pasando así de, con permiso, no, pues no mames. te chingaba a ti, a todos, güey. Con permiso, ya mató a como un millón. ¡Conchela, salvar! Sí, con también, güey. Y un desvergue, loco, para usar el pinche monstruo de la montaña. Así, ay, te manda como a 500 más. Güey, o sea, con llegando con su pinche hacha. Ay, pues ahí explotó todo y chinga su madre. Y los güeyes allá abajo, ay, güey, espérate. Sí, sí. Al chile la raza de estas películas es bien injusta, güey, porque Superman nada más se chingó como 3 edificios de Metrópolis y todo. No, ese güey es culero. Sí, güey. Sí, se jodió medio Hong Kong y todos, no mames, a huevo. La aplaudieron. Es que la cosa ahí es que de conseguir Kong, ya lo esperas, güey. Es como de, bueno, esos güeyes nos van a salvar, pero van a destruir media ciudad. Pero Superman, esperas que sea más limpio, que sea más ordenado, que haga bien su papeleo, güey. Entonces, no quieres que destruya la ciudad. Sí, no. Pinche Hong Kong. Que por cierto, la pelea de Hong Kong estuvo muy padre. Estuvo muy chida. Las peleas y los efectos especiales están cabrón. Sí, sí. Es luminoso Hong Kong. Qué bonito se ve. Así, sí, que no acabas de ver, Lisa. Con mucha neblina, todo neón. Ah, era como el cuarto de un niño. Todos eran CPU. Era el cuarto de un gamer, exactamente. Sí. Es que, de hecho, yo lo puedo decir por experiencia propia, Hong Kong, a esa hora que es justo cuando hay una parte, una toma donde la gente está en la bahía, a esa hora específicamente todos los edificios tienen como diferentes luces neón y tienen como un show de luces todos los días. En el que empiezan a parpadear. O sea, esa ciudad es preciosa, es toda neón. Y es un perfecto lugar para que se rompan madre los monstruos. Entonces, no, pues sí, güey. Es que yo hubiera agarrado y no mames, hago los edificios que se metan a la tierra, güey. Ahora sí, partan a su madre. Todos ahí, bueno, una planicie, güey. ¿Ya acabaron? Ahora le dejamos sacar los pinches edificios otra vez. Pam, pam. Hasta que no mames. Pinche rayo hacia abajo, ¿no? Ah, bueno. No hace falta un regalo a tu casa con... Hola, ¿qué hace? Entonces, a mí me gustó que al final Godzilla, más bien Kong, entendió que tiene que respetar a Godzilla como debe ser. A mí me gustó cuando Godzilla pisa a Kong, le ruge y le sonríe, güey. Esa escena no sé por qué me gustó tanto como sonríe Godzilla, como... Te partí tu madre. Eres mi perra ahora. Como el de la combi. Venías muy león, Exacto. O sea, yo creo que a mí me gustó bastante, o sea, cómo estuvo todo. O sea, creo que estuvo equilibrado, como todos ustedes dicen. Estuvo bien, creo que estuvo decente. Solamente la última parte donde pues, al final Kong derrota a Mega Godzilla, el único que no me tenía de convencer. Porque fuera Godzilla, porque se vería más chido, pero entiendo porque pues a Kong le partieron su madre todo este tiempo. En todos era justo que mínimo Kong hiciera algo. Y aparte porque siento que, no sé ahí que tanto sea verdad, que tanto sea mentira. Aparte siento que como que Kong es más gringo. Y como pues una película gringa, es como, güey, o sea, yo sé que Godzilla es chingón, pero que Kong es gringo, güey. Vamos a poner lo que tenga algo relevante. Entonces yo creo que también va por ahí la onda, entonces por eso, bueno, hay que darle más humanidad a Kong porque es el gringo, güey, o sea, este es el gringo, hay que darle humanidad a este güey, que se vea más tierno, que se vea más bonito. Entonces yo creo que es como por ahí, la versión, no, digo, yo creo que más o menos por ahí también fue el final de que Kong le hicieron. Es como la versión de 1960 y la primera, güey, que decían que había un final donde para los japoneses Godzilla sí estaba vivo. Porque en la gringa gana Kong, y solamente dicen que tal vez Godzilla haya sobrevivido, pero no te lo confirman. Habían rumores de que había un final donde en la versión japonesa sí, Godzilla era el que ganaba y todo, pero no. Ahorita me acordé un pinche meme, güey, cuando le mete el pinche palo en la boca, güey. ¿No has visto el meme del que está cantando? El de come tus vegetales. Sí, ahí está en general. En general está como le sacude el tronco en la boca. Le sacude el tronco. También. Entonces yo también creo que, o sea, tirando por ahí, yo que también es una onda muy por ahí de que, pues, obviamente de esto de que Kong sea más gringo, de que Godzilla sea más japonés, siento que también por ahí, o sea, no lo sé, pero siento que también algo por ahí fue como, vamos a hacer a Kong. ¿Tú crees? Sí, yo siento que sí. O sea, como Kong es gringo, vamos a hacer también que destaque. más. Entonces, pero sin ofender a Godzilla, porque si no, nuestra audiencia en Japón, la audiencia mundial, güey, todos le van a... Todos se emputarían. Bueno, también se... Sí, güey, no te pases. No, es cierto, a ti te gusta Kong, güey. ¿Tú quieres que ganara Kong? ¿Cuál es el pedo? Bueno, el 1%. Uno de cada 6 personas. Dándole, ahí está la métrica otra vez. Güey, yo creo que es uno de cada 100 millones, güey. Entonces por eso, yo creo que también la onda era por allá. O sea, como que dejarle los dos, dejar en claro, pues los dos son chingones. No sé, como que por ahí siento que fue la onda. Pero estuvo bien, en general, pues, estuvo chida. Ay, fíjate que sí me hubiera gustado verla en gigante, güey, la neta, verla en pantallota, en IMAX, hubiera estado, con un buen bocinón. Sí. Curiosamente, hablando de IMAX, hoy sale El Señor de los Anillos en IMAX y no tienes idea de las ganas que tengo de en IMAX. ¿Se volvió a reestrenar? ¿Por qué ahorita? Y las versiones de 4 horas. Sí, la versión extendida. Güey, ¿por qué me hacen esto en pandemia? No mames. ¿Por qué hacen eso en pandemia? ¿Qué les pasa? No sé, pues qué ganas. Dicen, tenemos hambre. No tienes idea. Imagínate ver El Retorno al Rey en IMAX. La 3 sí, la 3 creo que me gustaría verla mucho en IMAX. Esa. No, la 2, güey. Es que la 2 también tiene sus... Sí. Es que comienza lenta. Pero la 2 está chida. También la 2 es la del meme de You Shall Not. No, esa es la primera. Es de la primera. Es la 1. Sí. La 2 tiene cuando sale Gandalf. Sí, exacto. La 2 es Gandalf flashea al rey así de... Sí, es que la 2, pero a partir de la mitad. ¿Quieres un reloj? ¿Quieres un reloj? No, man. Oye, Pipo, ¿a ti te gustan las de Señor de los Anillos? Obvio que sí, güey. ¿A ti te gustan mayores? Claro. Sí, la de Hobbit. Más hay 2, ¿no? ¿O ya salió la última? Ya son 3, güey. La primera es cuando se roba el anillo, la segunda cuando matan al dragón, ¿no? Sí. No, así. Sí. Y pelean los enanos con los estos elfos. Sí, ajá. Estuvo bien, pero no me causó tanto hype o tanta felicidad como la 2 y la 3. No. Hay una historia muy rara. ¿Eh? ¡No! ¡Qué asco! Los memes, ¿verdad? Los memes de... Dios mío. Lo malo es que no lo podemos ver. Te lo pongo en WhatsApp. Okay. Pero bueno. No mames, yo lo he visto. ¿La ponemos? ¿La pongo aquí? ¿La pongo? A ver, ponla. El Hobbit, de hecho, sí tuvo muchas broncas cuando se realizó. Gracias. Ya lo puse. No manches, está desnudo. Sí, es cierto. Está como... Y su calzoncito aguado. Sí, todo aguado, güey. Pinches... Y el Godzilla, güey, metiéndole el árbol ahí. Cómete tu brócoli. Órale, cabrón. O sea, te lo juro que lo hicieron por eso, ¿eh? Sí. Métele el... Sí, el hueso. No, es que la película en sí tiene muchos memes. O sea, es muy divertido. No se toma tan en serio. Sí, a ver, voy rápido al baño. Mic off. Y tiene buenos efectos. Siento que la parte de la historia de los humanos ya no es tan... Ahí pues, está castrando y castrando. Pues es como en todas las películas de monstruos. También Shin Godzilla, lo peor. Todos nos volvemos monstruos. Sí, o sea, igual la película es entre, no sé, una chelita artesanal versus una michelada. Kong contra Godzilla es una michelada así atascada. Es pura cochinada, pero está buenísima. Y es eso. Para mí eso es la película. Ya no te sabe chela, pero sabe rica. Sí, exacto. ¿No? O sea, es una película que sí sabe a lo que va. Vela, está padre. Creo que está en Netflix ahorita. Creo, o en Prime Video. Netflix. ¿Cuál? La del Rey de los Monstruos, Godzilla. Sí, sí está en Netflix. Te va a gustar, está muy padre. Está bastante... No me acuerdo que en ese momento cuando estaban anunciando esa película, fui a ver alguna película IMAX, no me pregunté cuál fue. ¿Cuál fue? Me tocó el trailer de IMAX de Godzilla, estaba épico, o sea, tenían eso un Dorma de ¿Quién cantan eso un Dorma? No sé, tenía una canción de ópera bien épica, así con escenas chingoncísimas. El tráiler de IMAX de Godzilla vs. Kong. Y fue como de, güey, tengo que ver esa película, o sea, y no, y sí busca la de King of the Monsters, está muy chida. Y sale nuestro representante Rodan. Todos saquen su vaso. Aquí tenemos a Mechagodzilla. Todos saquen su vaso de agua, a ver, ¿cuáles son? Yo tengo el de Spider-Man. Todos tenemos un vaso de cine, güey. Sí, todos tenemos un vaso de cine, güey. Sí, a ver, sí tengo, pero no los tengo aquí. Sí, exacto. Uy, no. Ahorita David fue única y detergente. Mira, yo tengo Warcraft. Yo tengo la de Spider-Man 2. Superman. Acá tiene Godzilla. Ok, yo Superman. No, voy a sacar mi lado, señora. Me cagan los pinches palitos que tiene adentro el vaso que no dejan lavar bien. Así lo... Ay, pero hay que meterle duro la callada, güey. Para que cuando las apilas no se hunden, me cagan esos palitos. No, pero es como agua. No, agua, exacto, no te sirves ni refresco, ni... No, güey, agua. No, yo sí lo entiendo, sí le pongo refresco, sí es castroso. Sí. No. O sea, yo lo tomo sin... Ahora sí que yo lo tomo sin popote, güey. ¿Para qué? Voy por una chela, espera. Ay, güey, no, ¿para qué? Exacto, pues ahorita aprovechamos cuando regrese de Mario, a ver si quiere pasársela a su sección. A su sección de Mario, para ir cerrando, pero bueno, el punto es que ganó Godzilla. Un pequeñito. Y con la pata acá pueden ver, ahí está Godzilla, ahí en el fondo. Ahí está Godzilla. ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! Exacto. Ay, su compu se ve chingón. A ver, ¿ves a tu compu bien? Ay, güey, perro, todo azul. De Instagram que lo limpió ahorita hace poquito. Y le cambié pasta térmica. Eso fue, más que nada, eso fue el logo más grande. Seal y yo tenemos eso en común. Panes de lo RGB. Sí, si tú me invitas a armar una computadora, yo feliz. RGB, pero está apagada. Pero está apagada. A mí me gusta que tenga las cositas. Armé la mía. ¿Qué ibas a decir, Eddie, ahorita? Regresando como al paréntesis, ahorita que estábamos en lo de VR. Ajá. Curiosamente, la empresa china que hace Genshin Impact, que no quiero decir su nombre, pero mi hoyo. ¡Tu hoyo! ¡Mi hoyo! ¡Ah! ¡Tu hoyo está haciendo un juego! No sé cómo se diga. Hoyo, como se diga. El hoyo de Eddie Bulba hace juegos, güey. El hoyo de Eddie Bulba. No, justo está empezando a desarrollar y a estudiar la tecnología para hacer inmersión completa como en Sword Art Online. Genshin es lo más cercano a Sword Art Online que he visto en... No, pero deja tú, o sea, no el juego. El juego déjalo aparte. La tecnología médica para inmersión completa, para meterte en un pinche coma y que juegues. O sea, te estoy diciendo que me da antes. Güey, sí, güey, no, ni madre. ¿Qué me dices si me apaga la compu mientras estoy en medio del juego? Güey. Ahí hasta que la prenden revivo. No, ni ya Black Mirror este pedo. Sí, yo ya lo meto. Imagínate, China vive en un... Te vas a empezar a besar con tu compa que tiene skin de vieja. Así, pues, compas, somos solteros. Yo me sentiría en una fusión de... Yo me sentiría en una... Sí te andaría caldeando ahí. ¿Cómo? O sea, ahorita en pandemia, ¿quién chingados no estaría conectado ahí? Sí. No, pues no mames. Todos, sí, exacto. Ahorita en pandemia. Es que se está tardando. Es que ahorita tiene que ser lanzado porque cuando regrese a la normalidad. No, todavía dice como para 2030. Lo están planteando. O sea, va a estar raro. Y es lo que ya hemos hablado. Para la próxima pandemia, raza, ¿sí o no? Sí, para la próxima pandemia. Exacto. Para que a quien se le ocurra, dice. Comer. No, pero es casi nadie. Exacto. Se imaginan que obviamente al principio va a ser la novedad y luego va a ser, bueno, chicos, vamos a hacer una sala VR y ahí va a ser las juntas del trabajo. Exacto. Y van a estar todos como las ratas ahí con pezones. Mario, ¿puedes cambiar? Todos así de... ¿Puedes cambiar tu skin de Sonic, por favor? Con sus manitas. ¡Wow! Sí, exacto. Sí, va a estar interesante. O sea, todo lo que viene así va a estar interesante. Es que te deberían lanzar algo que no sea, o sea, así como un chat, así como estuvimos la otra vez nosotros jugando en VR Chat sin VR Chat. VR. Bueno, pues sin VR. Lo que tú quieres es un Ready Player One. Pues, o sea, algo así, o sea, pero ¿Viste esa película? Y dijiste, güey, yo estaría jugando esa madre todo el puto día. Sí, digo, te lo ponen bonito, pero es VR, con un traje haptic y una... Sí. pista de correr, o sea, realmente no te metes, no te lo ponen bonito. No, si te metes, güey. El güey está jugando y por afuera lo van a matar al pendejo. Pero sigue como consciente del mundo. O sea, te digo, esta tecnología que está empezando a trabajar mi yo es ponerte en un coma y conciencia como si fuera un sueño jugar. ¿Cómo se llama? El Sword Online. Sí, exacto. Mira, suena, la neta suena muy chido, pero me da un chingo de miedo. O sea, sí, y sí, tengo miedo. Tengo miedo de este momento. Los primeros que ves mi beta testeas. Y más porque ves y después de verla, dices, yo ya vi esa madre, güey. O sea, yo lo vi en un capítulo de Black Mirror, güey, esa madre te enferma, te hace daño. Te hace daño, güey. Sí, exacto. Ya está grande, Seal. No, yo sí sería, yo sí. O sea, él va a estar jugando conmigo Street Fighter. Sí, exacto, voy a estar jugando. Oye, Javi, ¿no quieres jugar Street Fighter en el Play 3? Traigo la skin de Mika. Mi Panchi. Yo creo, o sea, que al final sí caería. O sea, si de pronto viera que todos están así, que es algo. Pero con mucho miedo, dice. Se vuelve normal, algún día se va a volver normal esa madre. Sí, es exacto. Como el día, sí. Pronto ya va a ser. Y ahí va a empezar Wally. Sí. Así. Cuando estemos todos sentados, ahí empieza Wally. En cuanto ya. Todos gordos. En cuanto se vuelva ya más, como más chido tener la pecherita y todas esas cosas, ya. Se va a empezar a perder cositas y van a abrirse otros. ¿Te la pondrías? ¿A ti te gustaría sentir? Pues sí, estaría chido, güey. O sea, es que tampoco te vas a sentir igual como una persona, güey. Sí, exacto, sí. O sea, siento que estaría más cool, digo, dolería más. Que fuera, ubican esas maquinitas que tienen como diodos que le prenden hacia... No mames, no, que fuera como la de toques. Debería ser una tecnología más así, como ponerte en modo y que si te dan un balazo, sientas así como compresionas como si fuera un balazo. A que sea como una vibración, un golpecito en un chaleco, como que siento que debería ser más un como... ¡Ay, cabrón! Qué sádico suena eso, güey. ¿A dónde llegarás en Rancagura en el futuro? Sí, es que es lo chido, o sea... No... Imagínate, te dan en el juego el de choques, güey. No mames, esa madre te descarga como todo, dijera, como dijera Chicha Dios, imaginémonos cosas chingonas. O sea, yo creo que sí va para allá, pero aún le falta mucho. Y sobre todo que sea más democrático, que todos podamos tener un VR así baratito, para la bandera, para nosotros. Pues sí, o sea, si me dijeran, tomen, aquí está, no sé, que el VR costara como unos 2,000 pesos, 2,500. Que lo veo... Puta, exacto. No, pero es que imagínate, o sea, ¿cuántas personas no se lo comprarían simplemente para jugar algunas cositas? Yo creo que ya incluiría en tu consola, güey. ¿Sí? Ya sería como algo... Tu control de tu consola, sería. Pues es que... Como tu versión de 17,000 pesos de Play. Es que el VR de Play cuesta como 5,000, 6,000 pesos. El casquito y todo eso. Ese no se me hace tan caro. Exacto, no está tan caro, pero lo malo... Lo malo único es que está limitado a las políticas a los juegos de políticas de PlayStation. Y pues en PC, pues ahora sí que es el mundo de nada, es un territorio, son aguas internacionales. Puedes hacer lo que tú pinches quieras. Entonces va a estar muy limitado. Eso sí, estaría chido que el VR de PlayStation se pudiera conectar a la PC. Eso estaría súper chido, que fueran compatibles. Es como, ok, te compras tu VR de PlayStation. Una futura versión. De hecho, ya va a salir una nueva versión. Aún no se dice qué tanta retrocompatibilidad va a tener con bueno, me han dicho, qué compatibilidad va a tener con otras consolas. Debería de poder conectar a la PC. Sí. Es que verdad. A eso voy, o sea, exacto. Sería un ganar-ganar si lo hacen compatible con la PC, porque es como, voy a comprarme el del Play y tengo para los dos, pero aquí... sabiendo el historial de PlayStation, pues no le gusta compartir. Los headsets funcionan en PC y hay varias cosas de PlayStation. La webcam creo que también funciona en PC. Sí, de hecho sí. Es como un... Pero es chamba de la gente de PC. Digo, porque PlayStation lo saca. Es como, bueno, ahí si quieren les doy permiso, agarren la licencia y ustedes hagan que jale con la PC. Pero PlayStation dice, no, con que jale mi Play ya. Entonces sería... Ahora sí que la gente se ponga chida, se ponga trucha para ver si se puede hacer algo o a ver qué tal. Porque estaría chido, o sea, eso sí. Yo, o sea, sí me lo pensaría mucho más el tener el VR del nuevo de PlayStation. Si me dicen, es compatible para PC, me lo compro para PC Y ya cuando llega a tener un, Play 5, pues ya lo usaré en Play 5, pero por mientras en PC, estaría chido. Estaría chido, pero sí. Pues a ver qué pasa. Como septiembre, octubre, rumores. Viene el Oculus Quest 3, entonces también ya están empezando a hacer un release anual, así, donde ya están mejorando su hardware, así, te digo, están los rumores del de Apple de $3,000, que no solo va a ser para gaming, sino que también hay otros rumores de que van a sacar un coche que no va a tener ventanas, y que vas a manejar el coche con un visor de VR, o sea, no manches. Entonces, al menos está trabajando en una tecnología similar así a Apple, entonces imagínate. Sí, o sea, sí, lo más chido sería que todos se unificara y que todos trabajaran para hacer lo mismo, pero lo malo es que como Apple Apple va a ser lo exclusivo para sus cosas y... Ah, sí, sí. Y ese va a ser el problema, que es como estás mermando tu crecimiento porque si cuesta un ojo de la cara y no tienes nada que ofrecerme, pues como ¿para qué me lo voy a comprar? Solamente la gente que quiera hablar de él se lo va a comprar, pero pues ahorita, incluso para Play, o sea, la mejor opción sería tener un VR para la PC, porque ahí puede hacer muchas más cosas. En Play solamente para jugar los juegos que están en Play. ¿Y Apple qué va a tener? Pues, o sea, ¿qué me pueden garantizar que me entretenga, justificar ese gasto de ¿cuánto? $3,000 o ¿cuánto es? Como $3,000. Ahí está, o sea, que me justifiquen el gastar ese dinero en vez de comprarme. Sí, sí. Ahora sí que el meme de con eso tener más una PC. Pues, también deberían quitar costos, ¿no? Como que cueste menos. O hacerlo universal. Yo con Nelly normalizando el asunto, pues ya irá bajando. O sea, es como todo lo nuevo y todo lo caro. O sea, poco a poco, o sea, irá bajando. Antes, en 2007 que salió el iPhone, ¿cuántas personas tenían un smartphone? O sea, la mayoría te llegaba queladito y así, y ahorita ¿quién no tiene ya un smartphone? Entonces, y hay desde $1,500 hasta $30,000 de Apple, o sea, ahí depende ya. Pero es que exactamente ahí es el punto, común. O sea, a Apple le gusta tener su propio equipo. Es que dejadlo claro, es que le gusta tener su propio equipo, así como Android es diferente a ellos, aquí también va a ser lo mismo, o sea, yo creo que el VR va a ser exclusivo de Apple. Y es lo que encuentres en Apple, es lo que vas a tener. Y aquí lo chido de que todos se unieran es que sería como, pues todos hacen lo mismo, pues sí, si solamente hay de precios. Si se unieran no habría tan competencia y entonces... Pero al principio de este mame de que pues, si no hay dinero, pues no baila el perro. Pero aquí el punto es este. Que justifícame los $3,000 que cuesta. A estas alturas ya no tienen que justificarte porque Mac tiene a la gente fiel. PlayStation tiene a la gente fiel y ya saben que Android no tiene a la gente que no tiene dinero para gastar porque es lo más barato que te puedes conseguir. Pero es que ese es el punto, o sea, en vez de generar cosas chingonas generan simplemente el lugar de Apple y va a morir así como su Google Stadia. Igual que dijo, voy a renovar todo esto, y murió. Sí. Y lo que le va a pasar a Apple con su VR también va a morir. Esperemos que no, pero siento que más que aportar a algo, simplemente siento que está como que haciendo que cueste más. Algo que tal vez deberían como que comenzar a masificarlo para que fuera más chido. Ese es mi punto. O sea, que deberían como que masificarlo para que pues ahora sí que hubieran cosas más chidas para VR y todos. Pero siento que Apple la va a regar ahí. Y sección de Mario. Así vamos con la sección de Mario. Esta semana. Ya llevamos con el pick. Ya es hora, ya es hora. ¿La chingada se desconectó ahí algo? ¿No? Sí, la mía, mi cámara se conectó y se desconectó. ¿Qué les recomiendo? Sí. Arráncate. Porque tal vez se le acabó la pila a la pata cam. Número 1. La pila de Tom y Jerry, amigos. Wow, se atrevió. La película de Tom y Jerry. Con Chloe. ¿Hay una película de Tom y Jerry? En vida real con Hit Girl. Con Anna Hathaway. Con Anna Hathaway, güey. Y pues la animación es estilo Space Jam, y Vito Corleone. Los personajes están en 2D y así. Se ve como un clásico de Tom y Jerry, o sea. No va a ser la película, no va a ser un Space Jam, pero tampoco es palomera, es bastante palomera. Vi Raya and the Last Dragon, bastante buena. Ah, ya la viste, la compraste, qué chido, güey. Que ya en, que como en semana y media ya va para todos en Disney Plus. Sí, veanla, está muy bonita, muy bonita, me gustó bastante. Para traerla. Pero, o sea que tiene, ¿tiene sellitos en Nomenoide de aprobación? No, porque siento que tenían una gran premisa y al final la cagaron. O sea, como que iba muy bien la película y de pronto se volvió algo muy convencional. Y como que ya no supieron qué hacer y se volvió el clásico de siempre. Entonces, en ese aspecto, o sea, empieza muy bien y va con una historia muy chida y al final no supieron ni qué diablos hacer. Ya se les acabó el tiempo, yo creo, y ya. La verdad, a mí al final ya dije, ok, muy palomera. El final es palomero, pero todo el inicio está bastante chido. Ok. Luego, The Father. El Padre. La mejor película con Anthony Hopkins. Bastante buena, güey. Ah, bastante buena. Es una película contada a través de los ojos de un de Anthony Hopkins, que tiene ahora, que tiene demencia. Entonces ya empieza a mezclarte como tiempos entre el presente, el pasado. O sea, ¿es la continuación de la película? O sea, ¿es la parte 2 o cómo? ¿O de qué estás hablando? ¿Qué? No, olvida, me perdí. Continúa en tu hilo. Bueno, The Father, está nominada. Anthony Hopkins estaba nominado a Mejor Actor por esa película. Está muy bonita, muy bonita. Yo creo que si conocen a alguien que ha llegado a tener demencia o que un viejito, o sus abuelos, algo que ya no saben ni qué día están y todo, la película te lleva como a esos ojos. Y no, sí me llegó, güey, sí me llegó. Yo veo películas mientras hago ejercicio. Y nunca, no, sí me hizo llorar. Tuvo que detener la caminadora y fue como... No, sí me hizo llorar. Con sus bíceps inflamados ahí. Creo palpitando. Que, por lo menos la parte final de la película sí me destrozó completamente. Está muy bonita, The Father. Okay. ¿Pero ya salió o...? Creo que ya está en Amazon. No estoy seguro. Bueno, como sea... Snowpiercer. Snowpiercer, recordará la película de hace muchos años con Chris Evans, con el Capitán América. No tiene nada que ver, o sea, es un tren y hay mucha nieve. Pero la serie, en la segunda temporada, la primera es palomera, igual y no les atrapa, pero la segunda temporada, cabrón. Ya acabó Sean Penn, que lo recordarán por El Señor de los Anillos. No, una Milk también. Preciosa. ¿Eh? El spoiler viviente. Milk, también salió en Milk, ese güey. Se besa con Diego Luna. Ah, no, perdón, no, entonces me equivoqué. ¿Ah, qué? Sean Bean. Ah, ok. Ah, porque es totalmente otra historia. Sí, no. Sean Bean. Perdón, voz del que estás ahí. Ah, sí, porque no pueden verme. Ah, qué triste. No, Sean Bean, perdón. Ay, es que Sean Bean, ambos besan de Diego Luna, pues es igual. Dice. Exactamente. María es como, caray, no recuerdo Boromir besando a Diego Luna. Exacto. Como sea, ese güey en la... O sea, sí lo imagino, pero no lo recuerdo. Dice. Lo he visto en mis sueños, pero... Sean Bean, sí, no, en la segunda temporada, un excelente papel, la segunda temporada y el final está, puta, no te quedas. Ajá. Muy buena esa serie, muy buena, Snowpiercer, si no la han visto, chequenla, está bastante chingona. Snowpiercer, Y por último, The Walking Dead, ya acabó, por fin, la décima temporada. Sí, vi que arrancó Suspiros Negan otra vez. Y el último capítulo se llama Here's Negan, y te platican, como les dije en el anterior podcast, hace dos podcasts, que ahorita estos capítulos extras que pusieron para Walking Dead son muy fuera como de la trama, que sí no parecen ser canónicos, sino que son como rellenos, pero bastante bien hechos. Son fillers. Y este último por fin nos platica un poco de la historia de Negan, de su familia, de cómo llegó a ser quien era, cómo se destrozó completamente. Y podemos volver a ver a Negan, su versión... Me interesa, Su versión... Ese capítulo... ¿Puedes ver ese capítulo? Su versión joven. ¿Puedes ver ese capítulo sin tener que ver la serie? O sea, es muy, entonces muy voy a ver ese capítulo, nada más. Y está bastante chingón. Negan, porque... ¿este es el bate? Sí. Negan sí. Es el man del bate. ¿El del bate? Es Alan Tekken. El de Lucille. Entonces, y está Alan bastante Tekken. Bien, la trama te la llevan desde el presente, y va presente, va pasado, y después va regresando, pero te van llenando, o sea, te va diciendo, o sea, va muy bien, el continuum de ese capítulo está muy bien, muy bonito. The Walking Dead, por Christopher Nolan. Sí, The Walking Dead. Y está bastante chido. Volver a ver al Negan que mató a Glenn, no es por nada, pero sí es como de, güey, yo extrañaba a este vato, güey, aunque es un desgraciado, pero está bastante bueno ese camino. Me gustó cómo terminó la temporada. Okay. Y ya viene la última temporada, ¿no? Ahora sí. No se ha acabado. No, ya viene la onceava. Ahora sí vamos a acabar en serio, dice. Ya, ahora sí. Sí, de hecho. Y ya así se va a llamar la temporada 11, The Walking Dead 11, ahora sí. Ahora sí vamos a acabar. Ahora sí, ya merito. En serio. Sí. He intentado ver el inicio, bueno, Fear the Walking Dead regresó, porque se había dado un pequeño hiatus, y no he podido terminar de ver el capítulo porque me quedo dormido, no porque el capítulo sea lento. Porque lo ves ya... Cansado, porque lo ves ya en la madrugada, güey, donde debería estar durmiendo. Porque lo ves a las 5 de la mañana, después de ver todo lo demás y jugar 5 horas. Y es que la verdad, he estado viendo Orange is the New Black y voy en la 4ª temporada. No manches. Muy buena. Va súper rápido. Yo me quedé donde le pasa algo a la negrita, solamente. La que... No, pues es que los demás no sentimos que la quiere ver, pero ahí... Yo nunca la he visto. Y nunca la vas a ver. Es buena, ¿eh? Está chistosa, How I Met Your Mother tiene una cosa con que su temporada, la última temporada, todo pasa en dos días largos de 24 capítulos, están mal hechos. La 4ª temporada está pasando en solo horas, de Orange is the New Black solo está pasando en horas, pero está increíblemente bien hecho. Eso sí, te muestra cómo puedes generar una temporada con solamente horas de distancia y hacerlo bien. Ok, entonces pues lo voy a retomar, me quedé en la, creo que a inicio de la 3ª temporada me parece, entonces lo voy a retomar. Sí, se pone bastante chido. Okay. Ok, perfecto. En Vampiros Diarios, Elena ya se volvió. Vampiros Diarios. Todavía sigue saliendo esa madre. Ya la estoy viendo. No me da ganas de. Ya. Ok, pero ya acabó, pero la estás viendo. Sí. Ya. Ok. Elena se volvió humana y Damon se iba a casar con ella. Exacto, qué bueno que lo dices porque nunca la pienso ver, así que está bien saber eso. No, tampoco yo. Yo sigo con mi novela argentina interminable. Ok, entonces creo que vamos a pasar a Lalo. No, pero es que seguramente Lalo se avienta un capítulo diario. No, o medio capítulo o 5 minutos últimamente que he estado estudiando con People on Real Engine. Sí, porque ellos quieren crear su propio Beer Chat, pero se va a llamar así, Beer Chat. Se va en Beer Chat. Va a ser un nuevo juego chingón acá. Okay. Por cierto, si David se hace reto para atrás y le enseña su playera a Pipo, esa playera es la que te decía. Sí. Mira, está ahí la del yogur ¿no? Del yogur griego. El sistema de destrucción en Unreal Engine que se llama Chaos. Me dijo de la playera. Es como un plugin Chaos, sí, el yogur griego con fresa. Wow. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, Mario, ¿qué estás jugando? Ya que pasaste, ¿qué estás viendo? No, ya. Juegos son los mismos. Amigos. Ya no juego ahorita. Creo que Final Fantasy 4. No, pura serie, ya no juego. Ok, Lalo, a ver, ahora sí, cuéntanos aquí a los xenomenoides, ¿qué es lo que andas viendo y jugando? ¿Qué ando viendo? No, pues mi novela. No hay otra, no estoy viendo nada más. Bueno, anime, pero... Se nos acabó Attack on Titan, hermano. Hace semana. Caray. Y qué gran final. Pinche cliffhanger asqueroso del capítulo más lento del planeta con los últimos 3 minutos que les quedó. Éticos. Exacto. O sea, no lento, pero porque iban pasando cositas que si no te fijabas, no. Pero sí, o sea, te tengo que ver la serie, ¿verdad? Porque va a haber una película. Tengo que ver la película. No, va a haber una temporada. La segunda parte. Creo que sí va a haber una película de todas maneras, porque al parecer no van a acabar el manga en la segunda temporada, en la segunda parte de la cuarta. Creo que sí van a sacar una película, al parecer. Todavía no está confirmado, pero por como la gente ve que van en el manga, que creo que ya se acabó esta semana o la semana que viene, y acaba el manga. Sí. Se acaban los spoilers. Okay. ¿Qué más? ¿Qué estoy viendo? Acabé Jujutsu Kaisen, muy buena, recomendada. Javi lo sabe. El anime. Sí, está bastante bien hecho, está muy bonito la animación, los personajes están bien chingones, los malos están bien chingones. Uh-huh. Está muy bueno. Ok, perfecto. ¿Qué otro anime estoy viendo? Empecé a ver Shaman King. Ok, Shaman King. Que me trajo así la inyección de toda la felicidad de la infancia en un solo capítulo, porque se echaron como 4 capítulos del original, bueno, o sea, el primer anime en como un capítulo. Ok. ¿Y te gustó? Pues ya sabes, sí me gustó, o sea, los dibujos están muy bonitos, o sea, la animación está muy bonita. Okay. ¿Dónde lo pueden ver la gente? A ver, ese está Crunchy. Crunchyroll, todo está en Crunchyroll. Crunchyroll me suena a platillo de sushi roll, no sé por qué. Pídete el Crunchyroll, está bien bueno, güey. Te tiene quesito fundido y aguacate. Y que creo que estaban en tratos para meterle el Funimation al. ¿En serio? Funimation compró Crunchyroll. Pues a lo mejor eventualmente. Para entonces, que supongo que se van a fusionar en algún momento. Sí. O no sé, o solamente los compró para tenerlos en una correita. No sé, ya veremos. Dijo, no se me salen de guacar, los quiero tener aquí, así que los voy a comprar. Exacto. Lo va a comprar para cerrarlo. Exacto. Uh-huh. Sí. Y jugando, pues, Celeste, ayer acabé Celeste. Que le cuesta. Ok. Por fin. Muy buen juego, muy difícil. Okay. Te castiga muy feo los errores. Está pasable. Nada que 2,800 muertes no. Pero para lo que tardaste, no creo que sea tan difícil, ¿o sí? No, sí, no, o sea, está pasable. No sé, siento que te castiga de igual forma que Cuphead. Es más rápido que Cuphead porque a veces si te mueres en Cuphead empiezas desde el principio del nivel o del jefe. Uh-huh. Acá que has tenido checkpoints y es como muy rápido la revivida. O sea, siento que te castiga, pero está... está muy bueno. Prácticamente muy es memorizarte, ¿no? O sea, memorizarte. Simple la historia, pero profunda, así que dices, verga, te deja pensando. Right. Muy recomendado también. David que me lo recomendó, ya le dije, David, juégalo porque está bueno. Pensé que ya lo habías acabado, David. ¿Acabado el qué? ¿El de Celeste? Ajá, pues es que tú dijiste que lo jugáramos. ¿No lo tenía? No, lo jugamos en el canal y me gustó. Ajá. Ah, pero no lo tienes. No. Ya regálamelo entonces. Bueno, mira. Pues tal vez la Navidad no te va a dar nada. Sí, güey. ¿Está baratito en Epic o...? Bueno, olvídalo de regalo de Navidad. Gratis en Game Pass. Entonces... ahí está. Mira. Bueno, y en físico gratis, creo que ellos lo tienen en IAM. Como en $600 o algo así. Sí. Sí, lo vi porque me dijo David, regálamelo, pero en físico. Y yo de, pues chingón. No. ¿Acaso estoy contigo? Físico. Ok, me parece bien. Ok, entonces es lo que has jugado ahorita, entonces, Eddie Wolf. Mm-hmm. Ok, entonces, Pipo, dinos, ¿qué andas jugando? ¿Qué andas viendo? ¿Qué puedas recomendarnos? ¿Qué te recomiendo? ¿Qué jugaste? Es que no puedo recomendar. Es que dice, mira, es que eso no lo puedo decir. Creo que lo streamé una vez. El de Forest. ¿Qué tal? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? De Forest, sí, cierto. Bueno, pues todo comienza, la escena, güey, que está, el señor, con el que tú manejas, está ahí él y su hijo, y van en un avión. Y pues no sé qué pasa, güey, de repente pues, tiembla todo, se chinga el avión, cae. Despiertas otra vez y ves a un como caníbal, alguien así pintado de sangre totalmente, y pues se lleva a tu hijo y se larga, güey. Entonces, pues se supone que en teoría tú tienes que salvar a tu hijo, ¿no? Ok. Y pues que se lo quede. Pues bueno, pues que se lo quede, güey, pero todos modos estás en como una, no sé si es isla o un bosque ahí que no hay nada, güey. Entonces tienes que sobrevivir y que no te maten estos cabrones que, o sea, hay unos güeyes que parecen mutantes, güey, que traen como 20 brazos así, que caminan bien extraño. ¿Ubican el monstruo de maniquís de Silent Hill? Ajá. Así, pues más pero o menos. Con carne. Ajá. Así, esta persona. Okay. Así. Más carne. Y lo jugué, güey, es súper estresante, güey. Te lo juro que fue 1 hora y media y la apagué y me fui a jugar. Me fui a llorar al cuarto porque no pude con esto. Güey, mi carnala me estaba viendo y me dice que también le estresó, que también porque trae audífonos, que los gritos, haz de cuenta, estás tú aquí talando, güey, construyendo tu pinche casita una vez y de repente, güey, escuchas un pinche grito de así bien culero, volteas, son 4 cabrones viéndote así, güey, como de pues, te voy a chingar, ¿no? Okay. Y dices, bueno, vamos a darnos unos putazos, güey, pero las peleas son como de... o sea, tu pinche hacha como que le pegas más o menos, güey, y tú lo quieres... tú le das un hachazo en la cabeza y el güey te sigue pegando, güey, porque no lo matas a la primera, güey. Como Kong y Godzilla, güey. Ándale. Entonces se me hace un juego muy... o sea, muy bueno, entretenido, de miedo sí es, güey, porque... ahora sí que los sonidos, güey, el bosque, escuchas pasar algo por atrás, volteas, es una pinche ardilla o un conejo, güey. Ardilla. ¿En serio? Así dije, ardilla. Y como que todo lo de los sonidos que tiene, güey, te atrapan, güey. Peor que Phasmophobia, güey, o sea, que sientes miedo, peor ahí yo me siento... como desnudo, güey. ¿Y se puede jugar de varios? ¿O solo es de uno? 10 personas, güey. Sí, es comparativo. ¿Y Lalo no contigo? Pues no lo tiene nadie. Cuesta como $180, güey, o sea. Ay, Eduardo Andrés. Ay, el Eduardo Andrés. ¿Qué no ves que él está hablando de tener Game Pass para todos los juegos? El VR Chat es gratis. Digo, el casco, ese que te pones la jata. Ese sí se lo va a chingar. $100 o cuánto te va a gastar? Tus Nintendos, eso. El Nintendo no, como... el Virtual Boy Nintendo. Ese que te quieres comprar. Dice. Ándale, la chingadera esa que te vas. Pues es que, compro una cosa. No, de hecho todavía no la tengo asegurada. Tengo que ver. Compra este juego y está completo. Ok. Porque si nos lo rentan como 6 meses y nos dan así el dinero, es como... miren, sí, cómpramelo. Va a ser como de exacto. Órale, miren. Nah, realmente, quizás sí, quizás no. Depende de si nos rentan. Así que llamen a Lalo que si quieren rentarle sus business. Pues es que no tenemos coches y tenemos 2 lugares de para que cada quien, si Lalo o Emma quieren tener su coche, lo tengan, pero como no, vamos a rentarlo. Exacto. A huevo. Pues es que muy bien. No me lo he ganado, no me lo he podido ganar. Los concursos para ganar sus coches son muy difíciles. Entonces, pues no mames, se lo gana el amigo de un amigo, güey. Exacto, no vayas. Lo llevo, no lo sé. Creo que no sabe que llevo 4 viajes ganados. ¿No sabe Pipo que llevas 4 viajes ganados? Creo que no. ¿Cuáles viajes? Bueno, luego Chicago a Nueva York y 1 a la verga. Uno a mi madre, 1 a la tiznada y el otro a ver si ya puso la marrana. Se van ganando, chicos. Ok, muy bien. Sí, es que Lalo es el hombre que gana concursos. Mucha gente entra para participar a concursos por coches. Ok, ahí está, pues perfecto. No está tan fácil para los coches. Ok, y bueno, entonces, ¿qué más has jugado, Pipo? ¿O nada más de Forest? Fíjate que eso, igual son los juegos que me ven ahí streamear, pero así que les recomiende. Así que sigan a Pipo Palomo y Eddie Wolf también en Twitch. Ahí está, Eddie Wolf, síguelo como Eddie Wolf y Pipo Palomo, ahí están sus nombres. Para que los les recomiendo ese y pues obviamente yo creo que a mí me gustó los trailers del Out, ¿cómo se llama? Out, el nuevo que está Eddie. Out que está en Game Pass. ¿Outrace o cómo? El Outlast. Ajá. Outcast. Se me hace muy buen juego. O sea, ¿no me has visto el trailer? ¿Este es el de terror? No. Sí. ¿Es de terror? Ahora resulta que nadie lo está streameando. O sea, todo el día alguien está streameándolo y ahorita no hay nadie. Ni una persona streameando. Ok. O sea, yo vi los trailers muy buenos. El Outcast no es, porque ese es el de terror. Y el Outcast es una banda. Ni siquiera Outriders. Se llama Outriders. Outriders. El Outriders. Es un Destiny nuevo. La neta, si lo ves y dices es Destiny. De hecho, ¿cuándo sale? Es como un Destiny con Grand Theft Auto. ¿Cuándo sale? ¿En Game Pass? Creo que tú tienes Game Pass. Yo no tengo. O sea, vale como 1300 esa madre, o sea, imagínate. Sí, vale 1300, va a salir día 1. ¿No? Ajá. O salió entonces... día 1, no sé, es que han estado jugando la beta. No sé. Pero la beta, aquí, o sea, ahorita no está la beta, todavía no la abren, ¿o sí? Sí, ajá, está la beta, entras ahí. Como la beta que vamos a jugar ahorita. Bueno, digo, ¿cómo conjugamos? Se van a estar. Ah, por eso entraste a Steam. Ay, nos vemos en el siguiente capítulo de Xenomenoide. Nos vemos. Bueno, muchas gracias muchas gracias a nuestros invitados de honor, gracias. A Pipo. Síganlos en Twitch, son muy divertidos. Se la van a pasar porque bien. Nos verán jugando con ellos en los streamings de respectivos canales de Eddie Wolf y Pipo Palomo. Ahí andaremos jugando. Gracias, también son invitados recientes de acá del YouTube y también en Twitch jugamos con ellos. No olviden, los jueves jugamos con ellos. Ajá, y Pipo se puede poner una botarga de palomas. ¿Sí? Ahí está, miren. Se la va a poner ahora mismo para despedir el Xeno Show. Perfecto. ¿De plano? Así lo va a hacer. No, así. Okay, es bien. Que me tengo que poner los otros audífonos y me da. Bueno. Okay, no cabe. Nos vemos en el siguiente Xeno Show, donde tal vez y solo tal vez logremos concluir qué está jugando Javi, Seal y David. Aún no lo sabemos, pero nos vemos en el siguiente. Pero lo sabremos la próxima semana. Espera, queden suspensos. Pero no se preocupen, amigos, estamos jugando lo mismo. Somos igual de básicos. Sí, no todos, güey. Exacto, es lo mismo. Lo que hace Mario lo hacemos todos nosotros. Exacto, sí. Y 1000 veces le damos la vuelta a este güey. Así que ahí vamos a darle bye. Lo queremos a Mario. Bye. Ah, listo, ya les... Ahí la cortinilla está chueca. Ahí está. Bye. Listo, ya les puedo pasar su cheque. Nada, es que no hablaron bien de nosotros, así que se les va a cortar a la mitad. Sí.